o mandan a hacer todo el pack completo por cada artista? Bueno, yo tengo entendido que mandan a hacer solamente para los artistas que están, y de repente si se tiene que dar otra más, bueno, se le promete que se la va a mandar, digamos, pero le devuelven una misma gaviota de oro. Ahora, ¿a quién se refiere realmente Gabriela Benavides? ¿Se refiere a los humoristas o se refiere a los artistas en general que van? Porque los artistas que van, obviamente que se van a llevar el doble pack si la gente que los va a ver son su fanaticada. Pero en el caso de los humoristas, a veces se les da la gaviota, pucha, por lástima, hay que decirlo, que muchos humoristas han zafado con los premios. Entonces, ¿a quién se refiere Gloria Benavides con el regalo? ¿No será que también se los da chiquillos para sacarlos del escenario? Porque a veces también le pasan la antorcha de oro para que se vayan rapidito, no vale, vaya, hemos visto varias ocasiones lo mismo. Sí, yo creo que aquí lo que ella se refiere es que en los últimos años como que ha perdido totalmente la importancia finalmente ese trofeo, ¿no? Porque nula. Al final es como, oye, es verdad que, no sé, pues regalan la... Sí, es como que ya sabís, ¿para qué existe entonces? ¿Para qué la gente tiene que pedir? Además que muchos de los extranjeros, y se ha visto también, no sé, Eva Gómez diciendo The Antorch. Entonces, como que ni siquiera saben de qué se trata, como que no entienden. Hay algunos que han quedado descolocados porque no se les puede interrumpir en el show. Entonces, como que no saben muy bien qué es lo que está pasando y qué es esto, por qué me están entregando esta cuestión. A ver, se ha desvirtuado totalmente, creo yo, y en eso comparto con Gloria Benavides. Oye, en relación a que se desvirtuó el premio, ¿qué pasó? Es que tengo un dato de almanaque. ¡Ay, qué bueno! ¿Ustedes saben música de dato de almanaque, por favor? Oye, no me han dicho nada. ¿Ustedes saben cómo...? Oye, te ves preciosa, se ve todo lindo hoy día. Oiga, ¿sabe cómo nace la gaviota de oro usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ustedes preguntan cómo? ¿Cómo? Preguntamos. Bueno, se iba a hacer un homenaje, entiendo que a Juan Gabriel por la chorrocienta quinta vez que venía, digamos. Y se preparó un premio especial que era la gaviota de oro, ¿ya? Y se cayó Juan Gabriel y llegó Arjona, ¿se acuerdan o no? Y sí, se la dieron a Arjona, sí, así, pero como por para que no se quedara ahí en la casa. Y ahí nace la gaviota de oro. ¡Un aplauso para la voz en off! Gracias. Tanto que sabe, bueno. ¿Cuántos festivales te habéis mandado tú al cuerpo? Alrededor de 11, 12 más o menos. ¿Y cuánto has trabajado? Mucho más que tú, Michael Roldán, que estuviste dos semanas en terreno. Perdóname, pero la voz en off era productor ejecutivo de varios programas. No, yo me lo pillé en terreno también. Sí, un hombre de aquellos. Oye, Michael, ¿qué onda? Porque sabes que yo pensaba, de alguna forma, deberíamos generar alguna medición para que el premio sea entregado de buena forma, distinta. Un aplausómetro. Sí, pues eso tiene sentido. Un aplausómetro. Era una marca, ¿o no? Con una marca de telefonía. De telefonía, pero era súper chanta, en buen chileno. Sí. Cuando él me decía que, ¡oh, el aplauso! Y no se escuchaba ni un aplauso. Pero ya bien, a mí me da la impresión, Osvaldo, respondiendo a tu pregunta por el contexto de la entrevista y lo que estaba hablando antes, que tiene que ver con los artistas en general, no solamente con los movimientos. Yo concuerdo con Lale, no hay valor al premio, es como ya, pásale el premio, listo. Hay cantantes que a pesar de que tienen su público ahí, la gente tampoco pide rabiar los premios, no sé si lo compartís conmigo, Roberto, igual se lo entregan. Y siento que muchas veces para salir del paso, como decís tú, como ya, llévate el premio, total, es como la medalla de recuerdo, ya, llévatela y nosotros seguimos con el show. No tiene valor, no hay importancia, da lo mismo, todo el mundo se lleva. Oye, yo les he contado a ustedes que cuando Enrique Iglesias tiró la gaviota, yo estaba ahí, al lado de la señora. No, ¿en serio? Es que ¿y no te llegó a ti, aunque sea una gotita de sangre, Rusia? A mí me cago una paloma, no me hace sentir. Iglesia, no me llegó. Pero, oye, me hace un cacú a estas palomas. Porque tienen muy suerte, muy llena. Suerte a mí, es mejor para el de la mansa. La mansa. Que paloma te cague. Ya. No sé, cuando estábamos ahí, yo veo que este gallo va a tirar la gaviota y digo, ¿qué va? Y a la señora le raspó. Por suerte no fue más grave. O sea, de verdad, porque podría haber sido gravísimo. Le podría haber sacado un ojo a alguien. O sea, de verdad. Pero ahí me parece muy feo de parte del artista, ¿no? Porque si uno viene a un festival como el de Viña del Mar, uno tiene que saber a dónde llega, pues. O sea, uno no puede estar desconociendo la trayectoria. ¿En serio, Claudia? ¿Elton John de verdad tiene que saber las gaviotas que se entregan acá? Es que, mira, yo creo que sí. Yo creo que cualquier artista, es como cuando uno va a animar un evento, desde lo más simple, uno tiene que estar preparado a lo que va, uno tiene que saber su historia, informarse, no llegar y acá me presento porque soy un tremendo artista, pero en verdad no sé a dónde vengo, no desconozco si hay un monstruo o un ángel ahí, los premios que dan, no sé, yo creo que es una cosa de respeto, que por eso mismo valoro mucho las palabras y las declaraciones que dio Balbi,
Balvin. Sí, Balvin. Sí, que él dijo, llevo 11 años preparándome para este gran evento, era mi sueño, bla, 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 bla. Creo que eso habla de... Pero Enrique Iglesias tiene que haber sabido perfectamente. Sí, por eso. Casi se llamó Chile. Se llama Enrique Chile, ¿no? Roberto, tú que también reporteas en los festivales de Viña, ¿tú quién crees que se llevó alguna vez el premio sin merecerlo? Te lo pregunto después de leer el siguiente tweet. A ver, dice lo siguiente, el tweet dice, ¿están diciendo mentiras acaso? Se dieron momentos que nadie pedía gaviota y los animadores las largaban. Con Bogdanovich no pasaba, decía. Más o menos la lectura del tweet nomás. Más o menos la lectura. Bogdanovich también pasaba. Igual pasaba. Pero da lo mismo. Yo creo que es verdad, la gaviota ya se sobrevaloró en el Festival de Viña del Mar. Es cierto que en algunas playas de Viña se agradece la gaviota, pero no en todas, claramente. Me preocupa bastante, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, aparece un nuevo turrón que quiere vender la gaviota? Ya no, no tiene valor. La persona que compró la gaviota de turrón debe decir, ¿qué compré? Me metí en un cacho, finalmente estoy endeudado, compré una gaviota y ahora ya no tengo como... Oye, pero si uno la fundiera, la gaviota de oro, no, es un lingote de oro, solo un baño de oro. Dice que no tiene nada de oro, ni siquiera... Nada. Creo que el diente de oro tiene más valor que esa gaviota. Turrón. Oye, hablando de dientes, ¿se acuerdan cuando a Rafael se le cayó un diente? Sí. Oye, tanta cosa que se perdió con el terremoto. Y lo peor es que lo buscaba, así como tratando de recogerlo. Vamos al Twitter, maldito. Nos escribe Chuli, dice, cuando vino Backstreet Boys fue furor y le dieron solo un galardón. Me dio rabia. Incluso no para. Y a A-Team, que cantan mal, sí le dieron trofeo. Mira, ella recuerda ese tipo de cosas, pero también hay muchos fanáticos de A-Team. Ahora, en el caso de Backstreet Boys me parece sorpresivo. Yo me acuerdo un griterío enorme en ese día. Aparte que Backstreet Boys vino en su momento de apogeo, el máximo de su éxito, cuando recién estaba partiendo. Entonces me parece que es una injusticia. Hay que tener también de que alguna vez se le regaló, y esto es que se le regaló una gaviota, de, no sé si fue de oro o de plata, a Chucha por ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué? Esa fue por lástima. Esa fue por lástima. Pero ¿cómo voy a hacer por lástima si no me encanta? ¿Cómo voy a llorar? Pues después. Oye, no le la. Te puso a llorar que subió a su hija al escenario. Esa es una gaviota por lástima. Oye, ¿habrán hablado con Olivia Newton-John para contarle por si acaso? Sí. Ale, tú que eres fanática, mandarle un mensaje. Sí, lo voy a mandar un WhatsApp. Claro. ¿Sabes lo que yo me recuerdo? De una persona que no le dieron gaviota. Y yo estaba desde la casa mirando y lo encontré. ¿A Paulina Rubio? Pero si cantó pésimo. ¿Se acuerdan? No, pero por eso, que no, pero a eso voy. No le dieron gaviota. Ella hizo tremendo, tremendo escándalo por no haber recibido la gaviota. Se peleó con Antonio. Y yo encuentro que ahí no había que darle nada, porque de verdad cantó muy mal. Siento que me encanta escucharla grabado, pero cuando la escuché ahí en vivo era un desastre. Oye, ¿quién me dio esto, gaviota? Yo la vi el domingo en los Grammy. ¿La vieron en los Grammy? Yo me acuerdo. Los años no pasan en vano para todas nosotras. Es verdad. Oye, está distinta. Pero ¿en serio? La vi. No la vi. En el caso de Paulina, yo me acuerdo, y cantamos. Ella estaba ahí, yo estaba ahí. Mal. Siempre ha cantado muy mal. Pero a mi parecer, el show supera al cantante. No, pero ahí no lo supera. Lo que uno quiere ver es el show de Paulina Rubio, sí, más allá de que después haya peleado, que acusó, no me acuerdo, de que Eduardo le cortó la rutina, de que la sacó a y el público quería pegarle los premios. Michael, yo estaba en el público, y lo que pasa es que por la tele no se percibía tanto. Pero ahí, ustedes saben que los sonidos de televisión y del lugar en vivo, digamos, son diferentes. Sí. Y en vivo era una cuestión que todos nos mirábamos. Era como, ¿por qué onda? Sí, Mina, no puede cantar tan mal. O yo estoy mal, o yo soy muy exigente, decía yo. Pero de verdad, fue terrible. ¿En vivo? Entonces la gente empezó a pifiar de lo mal que cantaba. Imagínate, así como, yo no soy esa mujer. Y son las medias canciones y todo, pero era peor que una que así cuando va a pasar las penas, te dejaron y te ponen que te sale de casa. Me dice Jenny, te pido por favor que en esta vida nunca cantes delante de otra persona. Mi marido me tiene pedido ese favor. Solo te lo acepta en la ducha, Jenny. En la ducha me dice, no, cierra la puerta, está cantando bien. Ay, pero hace también
cantar, ¿cierto? ¿Qué importa si uno canta mal o bien? Muy en el hogar es entretenido mientras uno va haciendo las cosas, cantar. Sí, claro. Es lo mismo, el otro pobre que se ponga los tapones, ¿cierto? Oye. ¿Han escuchado cantar a Michael en un karaoke, por favor? Ojalá no lo escuchen nunca. ¡Qué cante! ¡Qué no, cante! Yo canto y bailo mal. No, mal, mal, mal. Mora, Mora me salvó porque hay un tuit. A ver qué dice Mora. Te voy a cantar algún día, Claudia. Dice, a veces a la misma gente le da pena y la piden, pero se nota que ya tiene cero valor. Meruano, Meruane, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo querían sacar con gaviota? El caso de Meruane, el caso de Estucha. Yo creo que el de Estucha es el más emblemático de una gaviota por lástima. En el fondo, pero la devolvió. De llorar, por favor. ¿La devolvió? ¿La devolvió? Sí, Estucha la devolvió en conferencia de prensa. Sí, la devolvió. Mandó a toda la chucha y dijo, ahí está la... ¡No! ¡Es un idiota! ¡Es un idiota! Pero se le entregaron. Pero a Chucha se le entregaron y después en conferencia de prensa decidió devolver la gaviota porque entendió que le habían entregado la gaviota por pena. Más pena, Chucha, démosle otra gaviota. Hoy está la Dania. A ver qué dice. Tenemos a la Dania. ¿Qué dice? Sí, dice lo siguiente. Dice, para mí los premios que le dieron a Javiera Mena fueron regalados. Su show no estuvo a la altura. Yo creo que ahí le está pasando la cuenta cuando cantó con Alejandro Sanz. Sí, horrible. Que es el, un artista bueno, que te mandan a hacer un featuring y no un festival internacional. No sí, pero, la letra, pero yo pero, creo... Pero que... perdón, así, bien cortito y le paso la, la palabra a Claudita. ¿Después del poema? Después le voy a decir un poema y le voy a cantar una canción. yo creo que Javiera Mena sí es un artista que sí merecía los galardones. O sea, estaba hablando de un artista a nivel internacional y que nos ha representado. Está muy bien. Eso no más quería decir. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero de verdad es una falta de respeto cuando uno... Yo lo veo de esta manera, discúlpenme, pero cuando uno va a un escenario así, uno tiene que saberse la canción, ¿sí? Tiene que saber a dónde está parado, po. O sea, Yuya también no puede llegar avalándose de su historia, ¿no? Tiene que traer un show que esté a la altura. No, es que lo que pasa, o sea, es que la gente le decía una grosería. No, yo no entendía la Claudia grosería. Alesia. Sí, no. Sí, pero no, pero ¿por qué partió eso? Porque ellos se presentan en el escenario sin un show, por la una preparación. Porque todo no. La juventud. A Olivia se lo van a hacer, pero claramente. Sí, lo van a hacer. Sí, va a tener el mejor show, pero todo el mundo va a estar. Pero perdón, yo lo voy a hacer en la casa. Creo que hay personas, Robertito querido, que no se preparan. Por ejemplo, ¿se acuerdan Salomón y Tututú? Ya, eso sí. También, no se prepararon. Llegaron confiándose. Pero si es la que yo digo. ¿Cuándo la va a hacer en su casa? Párame la música, hagamos un ensayo. ¿Qué es lo que va a pasar en Viña con Olivia Newton-John? No, nosotros ya, vamos a tirar la música y ustedes el cantan el coro, ¿ya? 3, 2, 1, dice... Iba a pasar eso cuando cantáramos esa canción. Inevitable. ¿Qué pasó? Ahí. Es que no entrenamos. El chavo se fue a la... Pero ¿puedo agregar algo? Ya voy a... Voy al Twitter porque la gente está comentando con nosotros. Y Carlos Tejo, este tremendo periodista de espectáculos que cumplió su le dice a la Jenny, ¿te acuerdas, Jenny, de cuando en 1997 se nos acaba de caer el carnet a todos juntos? Fuimos por primera vez a Viña por el Buenos Días a Todos, Ítalo también. Absolutamente, bueno. 20 años han pasado. Estabas en el colegio, Jenny, ahí. Y yo ya estaba trabajando en la tele. Oye, animaba a ser Antonio. Bravo. Pero, yo empecé en la televisión en el año 95. 20 años. Quiero agregar algo que la Claudita no se ha acordado. ¿Qué, mi amor? Diga. Porque lo de Chucha es verdad, tú dices que no estaba preparada, pero de verdad Chucha, cuando la hacía en el coro, que claramente el público se estaba burlando, Chucha en el escenario pensaba que habían arreglado la canción. No, sé. No que la estaba. No, perdón. Y no entendía nada. No entendía. Y ella lo que decía, ¡oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Y decía, ¡qué lindo! Y después, al otro día,
se da cuenta, o sea, cuando termina el show se da cuenta que se estaban burlando de ella. No se estaban burlando, pero se estaban, por favor. Pero Alex, es una muestra de conocer. Pero ella lo pensó. Perdón. Ella pensó que se estaban burlando. Claro. Pero nadie se estaba burlando de Xuxa. La gente estaba feliz cantando lo mismo que cantan cuando van a una discoteca, a una fiesta. El único punto es que le estaban hablando de la zona genital. Claro. No, entiende, pero es verdad. Que perdón, era, ¿cómo hacen que salió era llorando? Cariño, y por eso decidió devolver la gaviota a los partners. No, mira, pero es súper tiempo. Y la nadie. Porque iba a su orquesta y decía, ¡oh, a mira! Cantaron la canción, qué linda le sale a un chavo, ¿se acuerdan de mí? Roberto, es dentro del colgorio. Yo en mis vacaciones fui a Cocobongo. Y en tocaron esa canción de Tusa. Tocaron esa canción de Tusa. Y se notó al tiro que yo con las personas que andaba éramos los únicos chilenos. Éramos los únicos. Yo pensaba que era una cuestión como, dentro de mi ignorancia, pensaba que todo el mundo cantaba así el coro. Y me di cuenta que no, que son los chilenos que cantamos así. Pero es que los chicos no son muy buenos pancoros. Es que por eso yo digo, no, a ver, no, es una burla, es una celebración, ¿cachai? Y la gente lo entiende así, y lo cantan así, nadie se estaba burlando de su show, por eso yo te digo que su gaviota no fue dada... Burlando. No. Pero si se reía, Chiquillo, el show de Xuxa fue súper exitoso, Todo lo contrario, Ale. Sí, pero sí, porque quiero que entiendan que no, no son las que lo que es lo mismo que va a pasar con Olivia Newton-John. La gente no se está burlando de Olivia Newton-John, es lo que ellos siempre cantan. Es que para nosotros chistes son musicales, mira el concepto, chistes musicales, es como huevos con aceite. Pero Ale, ella pensaba que el público chileno la recordaba y había hecho una nueva integración a su canción y no entendía que era, sí, que era un chiste ordinario a la canción de a una canción infantil. Es más, ella decía, oye, y me acuerdo perfecto, iba hablando y decía, oh, qué linda la usted, decía, Hilari. Y después cuando le cuentan que se estaban riendo, porque cuando volvía y decía, sin música, Hilari. Y todo muerto de la risa, era burlarse de la risa. Por eso yo digo, era burlarse, no se estaba burlando, pero bueno, da lo mismo eso. Pero yo digo que en el fondo es complejo, que ojalá se lo hayan contado Olivia Newton-John, para que no pase esa situación. Sí, no le podías contar eso sobre el escenario. Obvio que la mujer no va a entender de qué se trata. No tiene que entender nuestra idiosincrasia, nada. Oye, Ale, Claudia, lo que sería bueno fuera que Olivia Newton-John se aprendiera la frase en español. Eso. ¡Sí, hiciera! ¡Lógico! No, un poquito binario. Oye, ¿sabes qué? Ale Valle, estás demasiado guapa, tápate, porque estoy... Sí, un aplauso para Alejandra. Que son capaces de acosar a una mujer, Jennifer Warner, lo que le pasó a Pampita. ¿Ah? Es que, ¿sabes qué? Bueno, lo que tú señalaste hoy en pauta es algo que de verdad que a uno como mujer y también a los chiquillos del panel le hace tener tantas dudas. ¿Qué sentirá un acosador? ¿Sentirá que la persona a la cual está molestando, a la cual le manda fotos de su parte íntima, a la cual le dice grosería, se va a seducir con ese nivel de mensajes? ¿Qué está pasando en la cabeza? Tenemos un informe de este nuevo capítulo, Acoso para Pampita en Argentina. Era Osvaldo de funar a los acosadores, denunciándolos, dándoles exposición en las redes sociales. No, me parece que todo lo contrario. Yo no soy un experto en el tema, pero puedo deducir cómo puede funcionar la mente de un tipo que quiere acusar a una persona tan famosa, una celebridad como Pampita, por ejemplo, en Argentina. Cada vez que Pampita lo nombra, para él es un placer. Obviamente que ya al saber, incluso cuando los bloquean, ellos saben de que esta persona famosa, muy famosa, vio mi foto. En este caso, en el caso un miembro viril, o lo que sea, las palabras que le escribe, todo eso lo va a leer. Eso para un acosador que es enfermo, digamos, es un éxito, completamente un éxito. Entonces, cada vez que se bloquea, o cada vez que se menciona, cada vez que se nombra una nota, por ejemplo, ahora, y él lo ve en la televisión, es trabajo cumplido. ¿Y entonces qué debiésemos hacer, Ale? Chuta, es que a mí, yo no sé si estoy de acuerdo con Osvaldo, me parece que sí, hay algunos que sí, buscan eso, los trolls, ¿no es cierto? Lamentablemente algunos enfermos que andan por la red y que buscan aparecer por ese tipo de cosas. Pero la verdad, yo creo que hay casos como el de Andrea Hoffman, el que está haciendo ahora Pampita, en que no les queda otra, porque si la legislación no te acompaña, si nadie te puede ayudar en eso, denunciarlo públicamente,
quizás podría amedrentarlos, ¿cachai? Por último, que sepan que se realizó una denuncia, que se hizo algo, podría lograr que a lo mejor pararan. Fíjate que el otro día cuando conversamos con Andrea Hoffman, ella nos contaba, ¿no es cierto?, que esto sucedió desde que se filtraron, y aquí hablamos de filtraciones y el peso que tiene esto, ¿no es cierto? Desde que se filtraron esa lista de teléfonos de famosos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, desde entonces son 4 años que le vienen llegando este tipo de fotos. Yanbin Valdés me contó que ella en la misma época le empezaron a llegar las mismas fotos y también está sufriendo eso desde ese entonces. ¿Qué es? Es un tema que se instala y del cual vamos a seguir siempre. Perdón, que es urgente. Es una noticia de industria. Jennifer Warner. ¿Qué pasó? Anda el cagüín de que Barbarita Rebolledo podría llegar a Vega. ¿Y nosotros qué hicimos? Siempre, porque somos periodistas, porque hacemos farándula sin culpa y nos gusta el espectáculo. Fuimos directamente a la fuente informativa a preguntarle, Barbarita, ¿es verdad que te vas a Mega? Miren su cara. Queríamos saber cómo van esas conversaciones con Mega. ¡Epa! Según el sitio elfiltrador.com, Bárbara Rebolledo estaría a una firma de llegar a Mega. La histórica animadora que regresó a la pantalla chica animando La Mañana de Chilevisión se habría sentado a conversar con los ejecutivos de la estación de Vicuña Maquena. Oferta que estaría rindiendo frutos, pues ya dan casi por confirmada la llegada de la periodista. Acuerdo total. Bárbara Rebolledo aún afirma ser nuevo rostro de Mega. La participación de Rebolledo en el matinal de Chilevisión, reemplazando a Carolina de Moraz, generó buenos comentarios a pesar de haber estado 9 años lejos de la televisión. Y es que el talento nunca se va, y bien lo saben los mandamases de Mega, quienes estarían pensando como una de las opciones ponerla a cargo nada menos que de mucho gusto. No tengo nada que decir yo de mi futuro laboral, así que te agradezco la pregunta, pero no me voy a referir a nada. No. ¿Hay algún proyecto, algún interés? ¿Cómo estás con televisión? Estoy feliz con televisión, pero no tengo nada más que decir, de verdad. Así que le agradezco la pregunta, de verdad. De concretarse la llegada de Bárbara al matinal Mucho Gusto, ¿qué pasaría con Katherine Zalozny? Fuentes intrusas afirman que la plana mayor del canal privado está pensando en realizar una reestructuración del matinal, cambiando eventualmente algunos rostros con el fin de refrescar la pantalla, siendo una de las mayores perjudicadas la ex Extra Jóvenes, y más aún si consideramos que su contrato finaliza en abril próximo. ¿Será que se viene una guerra de dos insignes rostros femeninos? Fuerte la llegada de Bárbara Rebolledo a Mega, y aunque por el momento la periodista no quiso confirmar o desmentir los rumores, solo queda esperar para saber si realmente las especulaciones son ciertas o no. ¿Y a ti te gustaría verla al mando de Mucho Gusto? Rusia, amor. Quiero decirte algo, compartir la conversación, no sé si les pasó a ustedes, porque la Bárbara llevará 2-3 semanas en reemplazo de Carola de Mora en Chilevisión, ¿no? Más o menos. Sí, pero ¿no les pasa que cuando la vieron es como que si el viernes pasado hubiese salido la tele y no hubiese perdido como el tren? Yo la encuentro que sigue como igual, digamos. No sé si están de acuerdo. Es que yo creo que trabajar en la tele es como andar en bicicleta, pues, Michael. Uno ya aprendiste a andar en bici y ese bicho ya estuvo muchos años en vivo en TVN, en el programa Pasiones, luego el programa... Pase, recordemos que el año pasado tuvo un mini regreso televisivo con este programa especial de Pelotón que recordaba las mejores escenas y revivía algunas pruebas, por lo tanto ahí había tenido un coqueteo. No estoy del todo de acuerdo con la nota. Porque yo no estoy tan seguro que Barbarita Rebolledo se vaya al matinal. Y Roberto también como que coincidimos. Yo digo que no se va al matinal. Yo lo que tengo entendido es que ya hay acuerdo económico, hay acuerdo de labores, y que ella lo primero que tiene que llegar a hacer a Mega son unas grabaciones. Ya ella tiene, no va a llegar en vivo, ella va a llegar a hacer unas grabaciones que no estoy seguro. Pero me da la impresión que están relacionadas con los últimos trabajos que hizo en un momento en 13C, que va más ligado al área de la cultura. Mega estaba potenciando muy fuerte su franja cultural en las tardes,
podría ser para allá, pero esos grabados, a mí lo que me dicen, pero no lo puedo asegurar porque solo me lo dice una fuente, es que no son para el matinal, que ella va a grabar cosas para otro programa. Yo lo único... Bueno, ese es el Roberto programa tiene que, más información. Se lo pregunto al tiro, el programa que señala Michael es un programa de entrevista, digamos un día con, algo así se llama, no sé, no recuerdo bien el título, pero es como pasar un día entero con una figura importante. Y el primer capítulo, recuerdo haberlo visto al aire en 13C, fue con tu ex polola, Michelle Bachelet. Hablaron de ti. ¿Qué información manejas tú? Yo sé lo mismo que Michael. O sea, yo tengo entendido que al matinal, por lo menos como animadora, no iría. Yo sé que está muy bien evaluada Carla Constant y está también muy bien evaluada Yendelin Núñez en este proceso de que han invitado a hartos rostros, que por ahí va la cosa, pero también tengo entendido que sí se va. Pero también sabemos que el Mega levanta rostros por levantar. Oye, pero es bien extraño que Televisión le dé pantalla en un franjeado matinal a Bárbara sabiendo que se la están tentando de la competencia. Es como raro, ¿no? Mira, a mí siempre me llamó la atención. Primero el regreso de Bárbara Rebolledo, porque para mí hoy en día estar que esté en pantalla, si bien ella es una chica muy trabajadora, la recuerdo de la época del Pase lo que pase y todo, yo siento que no calienta a nadie. No me gusta. ¡Epa, papá! En serio, lo estoy hablando en serio. A mí, sinceramente, su regreso es como... No es una persona que provoque algo en televisión. No, da lo mismo si está o no está. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, en el matinal, o sea, no sé cómo Mega se lleva una persona que supuestamente está reemplazando en el matinal de Chilevisión, que marca un punto. Por ejemplo, ayer le entregó a ese coupé en un punto. Y no solamente esta, no solamente en esta ocasión, sino en varias ocasiones. Entonces la evaluación también yo creo que puede ser un poco mala. O sea, claramente como dices tú, Jenny, pero ningún es una programa mujer, depende de un rostro, es, no, Claudia. Pero si es un rostro, si te estás poniendo, pero escúchame una cosa. Yo claramente no entiendo cómo funciona la televisión hasta el día de hoy, porque los ejecutivos que traigan una persona que no calienta a nadie, por ejemplo, y la pongan en pantalla y que no te acompañe tampoco la sintonía y que en el fondo sea alguien que pasa sin pena ni gloria. Pero no te calienta a mí me gusta. Bueno, qué bueno, qué bueno por ti. Este momento es mío, estoy hablando yo, por eso estoy diciendo lo que a mí me pasa. A vos te gusta y a la gente seguramente en la casa algunos también le gusta. Como les puedo gustar, como le puedo gustar yo o no a las personas que nos están viendo, pero como es mi momento y estoy dando mi opinión, a mí no me gusta, creo que no es alguien que pasa, como te lo estoy diciendo, sin pena ni gloria. Y también digo una cosa, o sea, ¿qué es lo que pretende hacer Mega? Porque en verdad pretende llevarse todos los rostros para dejarlos congelados, porque ¿dónde van a poner a la gente? ¿Qué pasa con Katy Zalozny, por ejemplo? No, la Katy, yo hablé con ella, bueno, para que... Quisiera tomar algo que dijo la Claudia, sí, más allá de que le guste o no, porque la opinión, digamos, es personal, en este caso, exacto, que a ella no le gusta y está muy bien. Ya, yo entiendo que, dice que no calienta a nadie, es como ser un poquito insípida, ¿no? Algo exacto, así. Exacto, bueno. Pero más allá de dejar por el tema de la sintonía, digamos, porque todos tenemos días malos, exacto, y días muy buenos, digamos, y también en los equipos hay personas, digamos, y está todo bien, pero yo quería recalcar ese puntito, Claudia. Sí, pero solo un segundo, Ale. Es solamente para decir que cuando hay algo que me llama mucho la atención. Cuando un programa, sea cual sea, ahora en este caso hablando de matinales, marca mucha sintonía, todo el mundo lo habla. Hoy en día está acompañando la sintonía a Bienvenidos y no tanto así a Mega. Entonces, ¿por qué hay cosas que la prensa no comunica? Porque hay equipos que trabajan detrás, hay personas que están, por supuesto, y se respeta su trabajo. Respeto muchísimo a la gente que está detrás del matinal de Chilevisión, pero también creo que las decisiones están mal tomadas, porque hace mucho rato que la cosa está mal. Ese coupé muere este viernes siendo el programa que levantaba la franja del mediodía. Y el programa matinal entregaba en 2 y 1 punto. Y en ese coupé podía llegar a 5 puntos. Entonces, las decisiones, considero yo siendo una ignorante y con todo respeto, o sea, que siento que las decisiones están muy, pero muy mal tomadas. Esa es mi opinión. Ale, a ver, yo creo que yo no la he visto a Bárbara en el matinal. Trabajo en otro matinal, no he tenido tiempo para verla efectivamente y poder comentar desde ese punto. Así que, más allá de si me gusta a mí o no, voy a tratar de ser objetiva y responderle a la Claudia. Creo que el rating no es el único indicador de que alguien haga bien o mal su trabajo. Es verdad. Hay millones de factores que inciden en que un programa le vaya bien o mal en cierto momento. Verano, y esta época en especial, es una época en que los programas matinales la tienen muy difícil. Porque la gente está en otro modo, en modo vacaciones, esté trabajando o no.
porque hay muy poca gente con televisores encendidos, entonces la medición es curiosa, porque muchas veces en la playa ni siquiera hay, no existen esas cajitas. No existen esas cajitas que toman en consideración. Sí. Están acá en la capital y en alguna de las ciudades más importantes del país solamente. Entonces, de verdad que toda la gente que está de vacaciones, por ejemplo, aunque esté viendo eso, no se suma. Por lo tanto, es súper complicado hacer análisis que tengan que ver con números. Entonces, puede que ella esté muy bien evaluada en términos de calidad y que lo esté haciendo bien y que por eso no la llevan al formato matinal, porque a lo mejor sí es fome. Y a lo mejor ellos también consideran que es fome para ese formato. No tengo idea, pero yo estoy tratando de entender. ¿Por qué la podrían llevar a Mega a hacer un programa cultural? Porque a lo mejor ahí sí lo hace bien. Y ellos sienten que ella le puede dar un plus, porque la han visto en el 13C, porque lo hace de otra manera, porque es otra cosa para la que la quieren llevar. Si Mega se quiere llevar a todos los rostros para congelarlo, como en algún momento lo hizo el 13, discúlpenme, porque también lo hizo, están en su derecho si los rostros se quieren ir. Ellos evaluarán todas esas situaciones, Claudia. Y uno dirá, bueno, ¿para qué me traen? ¿En qué momento saldré al aire? ¿Me traen este proyecto y después no va a salir? ¿Tengo ese riesgo? Sí, efectivamente. Pero uno toma riesgo en la vida y así es nomás la cosa. Estoy de acuerdo. Este es un mercado. Estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Entonces, sale. A mí me parece que está bien que a ti no te guste, pero tampoco podemos cuestionar las decisiones que toman editorialmente otros canales, porque cada uno toma sus riesgos, ¿no? Aquí hay personas y canales que están tomando decisiones y nosotros no podemos cuestionarlas. O sea, no nos corresponde. Acá lo que hacemos, nosotros nos lavamos las manos por lo que nosotros hacemos y tratamos de hacer lo más entretenido posible y entregarle a la gente. Y a veces nos va mal igual. Y tú decís, chuta, que estuvo bueno el programa, ¿por qué no fue mal? Y pueden ser por millones de cosas. Porque hay un incendio, porque hubo un accidente, porque la gente quiere informarse de otras cosas. Lamentablemente, sí, esto no es una ciencia exacta. Yo no corro riesgo. Yo hablé con gente del matinal. Bárbara Rebolledo fue por un reemplazo a Carola de Moraz. Si lo hizo bien, lo hizo mal, en evaluación de los ejecutivos es otra cosa, pero no iban a cambiar a Carola de Moraz por Bárbara Rebolledo. No, si eso está claro. Al contrario, Bárbara Rebolledo ganó en esta pasada como reemplazante, que lo dijimos acá. Mira, los matinales están haciendo casting al aire, si seamos sinceros. Esto de invitar a gente y que vaya en una suerte de casting al aire, que es válido. Creo que Bárbara Rebolledo, a mí, yo estoy con Michael, a mí también me gusta bastante. Creo que también se le echa de menos en la televisión. Tiene un ritmo como que si hubiese salido casi que al otro día, como decía la UNO. Y hoy día ya ganó de pasar de un canal de cable a pasar al Mega. Si la congelan o no, manita pero no, ella. Pero manita, es que, le pagan más encima. Es que yo no estoy acá simplemente para decir una visión solo de lo que me gusta o no. Yo trabajo en la televisión y puedo opinar en base a lo que veo que pasa en los canales. O sea, claramente, acá hay, en los canales hoy en día se manejan por, o la gente que está detrás, funciona mucho por los contactos y las redes que tú tienes. Entonces, no, Bárbara Rebolledo hace rato que está fuera de la tele. Pero me puedes dejar terminar, Roberto. O sea, déjame solo, Jenny, para que entiendan. O sea, las redes que tú tienes para algunos es muy importante. Puede estar Bárbara dedicada a sus hijitas y todo y feliz en su hogar y levanta el teléfono y te llama a una Andrea del Orto, a una Jacqueline PCP, a ocho que sea, quien sea, de las que yo conozco y puedo hablar porque trabajé con ellas en el Pase lo que pase, y oye, necesito pega, esto, lo otro, entonces va. ¿Cachai o no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ninguna red, yo no llamo para pedir pega. ¿Pero cómo? ¿Trabajaste con ellas también? Pero yo trabajé, pero yo ni siquiera las conozco. Por eso, déjame pero solo para decirte que entiendo lo que plantean, pero es muy importante tu red de contactos y cómo se maneja en la tele. Pero te puedo decir algo, en el mundo del liderazgo, de lo que voy a escribir este fin de semana en braga.cl, está muy bien evaluado en el liderazgo femenino, sobre todo lo que nosotros tenemos que aprender, el trabajar tus redes de contactos. O sea, una persona en el mundo profesional hoy, una de las cosas clave que debe tener es una red de gente que conoce, porque eso no es un pecado. O sea, si tú en algún momento trabajaste con alguien, por ejemplo, y le decís que querís, dale, trabajó conmigo en los 2000, 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
Y en el, yo no creo, por ejemplo, que Bárbara Rebolledo haya llamado al, al matinal de Chilevisión. Yo creo que el matinal de Chilevisión dijo, oye, a ver, hagamos, busquemos un reemplazo que no esté en el canal, busquemos, tratemos de romper un esquema. ¿Puede funcionar como no puede funcionar? Yo también estoy de acuerdo con Lale. Hoy día el encendido está mucho más bajo, quizá la evaluación de Bárbara Rebolledo se ha sido buena, pero no, no, no se refleja en el rating. Yo creo que el rating no debería existir en esto. El rating no depende de una persona, pero, lo que voy, si yo, por ejemplo, también conozco un ejecutivo y no tengo pega, sorry, pero ya ese tiempo en donde los ejecutivos y el ego del del animador o el que aparece en pantalla, no, es que yo voy a esperar que me llamen, eso yo creo que ya. No, no. Bueno, me parece súper válido. Y te respeto sumamente los puntos que se han planteado acá y estoy totalmente de acuerdo con las redes, con que uno tiene que aprovechar y todo, pero después no nos quejemos que la televisión está como está. No, pues pero es el pituto. Es que no nos quejemos de que la televisión está como está, de que se mueren programas de farándula como ese cupé que levantaban el rating, no nos quejemos de que no se le da la oportunidad a gente joven, no nos quejemos. Porque si vamos a estar siempre los mismos, si vamos a estar pensando en que claramente a mí me conviene obviamente tener buena onda contigo, que mañana necesite pega y que tú me des la posibilidad, eso es lógico, pero tampoco no nos quejemos porque nosotros trabajamos en la televisión y la idea es que esta industria se potencie y salga para arriba, no que nos hundamos todos. Y así está hoy en día, se están muriendo los programas. Pero a mí me gustó la apuesta de Bárbara Rebolledo. Pero es que es bacán que te guste. Yo lo único que estoy diciendo, a mí ella personalmente a mí no me cae para nada mal. Claudita, solamente te digo que si yo veo gente que en el fondo no me provoca nada, es donde me cuestiono y digo, o sea, perdón, o sea, ¿por qué no le dan oportunidades a otras personas? Hay millones de personas queriendo buscar una oportunidad. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir un poema? Un poema, sí. ¿Le puedo decir un poema para que no me digas? Dígamelo. Michael quería hablar. Pero Michael está súper enojado. Así son los hombres. Yo le voy a pasar mi palabra. Yo le voy a Michael y también escuché tampoco a Osvaldo mucho en este tema porque se armó un debate bastante interesante aquí que obviamente le demos la cabida que corresponde. Pero Michael, bajemos un poco, cerremos ya. Es que yo era responderle a la Claudia, pero ya pasó hace mucho rato. Yo creo que está todo dicho. ¿Qué podéis bajar? En el fondo son gustos. La televisión se hace en base a gustos. No solamente en la televisión están las redes de contacto. En la vida se maneja en base a redes de contacto. Eso no, y concuerdo lo que dice Roberto. Es distinto al instituto. Acá la gente se tiene que mantener con un mínimo nivel de calidad en algunos casos. Es verdad, pero tiene que haber una calidad para quedarse. Hay tambores. Y ese mínimo de calidad que señala Michael, ¿lo tiene Jean-Philippe Cretón, Osvaldo Solorza? Espero que sí, que lo tenga. Oye, hace rato no hablaba, así que se me secota la garganta. Sí. Perdón, estaba durmiendo con los comentarios. Soy Jean-Philippe Cretón, es verdad lo que estoy leyendo en el QC, nuevo animador de Chilevisión. Así es, mi querido Osvaldo Solorza, porque se une al programa de baile que en algún momento se especuló que iba a conducir Carola de Mora junto a la dupla de los mejores bailarines que existen hoy en el mundo del urbano, los Power Peralta. Pequeña corrección, no es que se haya especulado que este programa lo iba a hacer Carola de Mora. Este programa era para Carola de Mora. ¿Qué pasó? Este ¿Qué pasó? Programa se diseñó para los Power Peralta con Carola de Mora. Ella era la animadora. Televisión anunció que era Carola de Mora. Carola de Mora dio una entrevista incluso hablando de su próximo estelar. Era un hecho. Este era para Carola de Mora. Yo conversé con fuentes cercanas a Carola y lo que me explicaban, solamente esa parte, es que en el fondo las grabaciones son 3 veces a la semana y en horario que va nocturno, tarde-noche, de 8 de la tarde a 12, 1 de la mañana. Y en ese caso, por un tema de agenda, Carola tenía que privilegiar sí o sí el matinal, no se iba a ir del matinal. Entonces, por un tema de agenda, ella, lo que a mí me dice su sector, ella habría rechazado este proyecto y ahí es cuando llega Jean-Philippe que cae parado. Oye, cae parado, Osvaldo, y quiero retomar ahora que ya tomaste agüita. Sí, ahora sí, ya estoy totalmente... Con respecto a sus habilidades, ¿qué sientes tú después de todos estos fallidos intentos en Canal 13? Se le abre una puerta, un portón gigante, ¿no? Y habíamos hablado sobre este tipo de programa. Me parece que estamos entendiendo un poquito para dónde va la cosa, qué es lo que nos gusta realmente, a lo mejor, qué le gusta realmente a los jóvenes. Me estaba subiendo la voz a los jóvenes, pero qué les gusta a los jóvenes ver en televisión, qué les gusta a lo mejor bailar. Para mí, yo creo que siempre ha sido un sinónimo de juventud, de buena onda, de alegría. Me parece que un programa de baile como los Power Peralta, que no sería el primero, recuerdo el programa de Mega, que no les fue muy bien, XD, un programa que lo tuvieron que sacar en su primera temporada, que estaba animado por Fernando Larraín. Era un buen programa, era una buena instancia para buscar esas cosas que uno busca en internet sobre las coreografías. Quiero saber para dónde va el programa de Fernando Godoy. ¿Qué dije? La Rey. ¿Qué
quiero saber para dónde va el programa de baile. Si se agrega Pepo el Peralta, ¿vamos a hablar de música urbana? Van a buscar a los mejores bailarines de música urbana de Chile. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué bueno! En ese respecto, entiendo, bueno, porque yo aquí, ustedes saben que tengo ropa tendida porque yo conozco a harto bailarín. Y seco. Y hay un amigo mío que es tan bueno, pero tan bueno, y está ahí. Yo creo que va a ganar. ¿Y va a participar? Sí, de verdad, porque de verdad que... ¿Y podemos ir a algún ensayo con él a ver? Yo creo que sí, porque él... Mira, fíjense que como están los Power Peralta, y ellos son dos... Mi amigo con otro amigo de él son los únicos que van a ser dupla. Y son dos hombres. La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres, entiendo yo también. Y eso es lo que van a buscar. Van a buscar al mejor bailarín de Chile. Pero, oye, esto desde la época, me voy a poner vieja, de fama, que a uno le apasiona, Roberto, el tema del dancing. O sea, creo que ver a alguien bailar en un programa de televisión que te inspira, te llena de energía. Creo que es un golpe a nivel de creatividad que va a ser muy interesante ver, ¿eh? Sí, pero yo... A mí me gusta, pero yo creo que es riesgoso. A ver, yo primero estoy contento por Jean-Philippe porque creo que al fin tomó una decisión buena. ¿Por qué? Porque se especulaba mucho también de Mega o otros canales o TVN. Yo creo que Chilevisión le falta animadores y creo que este puede ser una gran oportunidad. Tú dices, primera vez que toma una decisión buena, Después de salir de acá, de verdad que yo encuentro que sí. De verdad que yo encuentro que cuando tuvo la posibilidad de TVN y el canal 13 se dio a herido TVN, decidió mal, pero filo, todos nos equivocamos en la vida. Pero yo creo que ahora sí, porque más encima se va con un ejecutivo que él es como su Marcelo Bielsa, es como que le tiene tanta fe que qué rico llegar a un canal así. Es riesgoso, porque yo creo que el crédito de Jean-Philippe en la tele ya está ahí, ¿cachai? Porque llegó en la red, estuvo su mejor momento, con el mejor animador, se fue a Canal 13, donde estuvo mucho tiempo. ¿Se equivocó al irse acá? Yo creo que sí se equivocó, pero da lo mismo, todos nos hemos equivocado en la vida. Y de los errores también se aprende, y él ha sido súper maduro de sus errores, y eso también a mí me tiene súper contento, ha sido súper valiente al momento de, por ejemplo, cuando él dice, yo fui súper racional al momento de renunciar a Canal 13, no fue un día para otro, lo pensé, entonces me gusta como cuando toma estas decisiones, y me gusta que también le haya salido esta nueva oportunidad, pero creo que el crédito está ahí. Y no sé si es el programa como para comenzar. Es mi mío, ojalá me equivoque porque de verdad le tengo un cariño enorme a Jean-Philippe y ojalá la rompa y sea el número uno. ¿Te gustaría que hubiese hecho algo más íntimo para poder entender bien? Quizás, algo más como de conversación. Me parece que estos estelares cuando son tan bombásticos, con todo el cariño y respeto, y espero equivocarme, creo que Chilevisión no los hace a la altura como si lo hace, por ejemplo, Canal 13. Creo. Pero para Jean-Philippe puede ser una partida, sabiendo que a él le gusta mucho la música. Y que puede ser un punto. Pero no se robaron algunos gente creativa de Canal 13 para Chilevisión. No, por eso, espero equivocarme. Espero equivocarme, pero recordemos cuando el Rafa Araneda llega también y le dice, no, vamos a empezar a hacer programas, grandes programas con grandes ejecutivos, y eran programas que, perdónenme, pero era de una calidad opérrima, ¿o no? Como ese del baile los domingos. No, pero me dicen que este no. A mí me tocó reportearlo. Está a ese nivel que a mí la gente que ha estado adentro y que ha pasado por ahí me han dicho que se ve de muy buena calidad. Es la temática. De buena factura, ¿no? Igual ellos hicieron, ¿cómo se llama? Bailando con Fiebre de Baile. Fiebre de Baile. Fiebre de Baile. Primero con Julián Elfenbein, que le iba bien. Muy bien. El Rafa. Hicieron el de los sueños también. Bailando con un sueño. No, Cristian Sánchez. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que los Power Peralta le dan un plus. Viste que también se dice que van a estar en la gala abriendo con un baile. Sí. Ay, me encanta. Yo creo que es muy bueno por ellos. La verdad que son unos chicos encantadores y yo creo que es muy bueno que le estén dando el lugar que merecen y que pueden también transmitir a la gente que está en la casa. Creo que es muy bacán por los Power Peralta, por un lado, con el tema del baile, y Jean-Philippe Cretón, de verdad, creo que tienes un ángel hoy en día, que es esa persona que te está respaldando, que es el ejecutivo de Zamora, ¿cierto? Sí. Que me encantan las palabras que dice, que me encanta cómo él lo levanta, cómo él le da esa contención que tiene que tener una persona que está a cargo de un equipo. Creo que es sumamente bueno, creo que Jean-Philippe de verdad está nuevamente en buenas manos, como se dice, y que va a poder lograr en el fondo tener una estabilidad en la tele, ojalá éxitos detrás. Creo que es una de las personas que no puede estar fuera de pantalla. A mí me fascina tanto él como Eduardo Fuentes, que creo que son dos personas que sí, como bien decía Roberto, todos nos equivocamos, nunca tendrían que haber seguido de acá. ¡Qué bien por el ruso! Un abrazo grande a Jean-Philippe, seguramente le va a ir bien. ¡Vamos! Y hablamos con Alain Zulat, Jennifer Warner, respecto de la industria y los programas juveniles, ¿eh? Aprovechar de decir que yo le hago el queque, le cargo la VIP, todo Alain
insular. Lo adoro después de toda la campaña que hicimos en relación a su enfermedad y la labor social que él ha hecho, no solo en Chile, sino que también en el extranjero, de tomar conciencia. Me encanta. Encuentro que es un líder de esos que hacen falta. Y él dice, los programas pueden no estar al aire. ¿Por qué? Porque son muy caros. ¿Tendrá razón en sus dichos? Revisemos su declaración. Luego abrimos el tema acá en el panel. Dale, partiendo este debate. Qué buena canción. Oye, a todos no hemos dicho nada. ¿Qué? Si le pegó el paro. Hablamos. Nos escuchamos la canción, nos callamos una hora. Estamos en una hora. O te hago los pasos que están hoy día en la última. Me gustó la idea. Estoy contigo y bailamos. Bailemos. Ah, parece que ya se hizo eso. Oye, el lunes salió un artículo hoy, vean lo que dice, que enseñan los ingleses los tres pasos que una debe hacer en una pista de baile. Ah, sí. Está bueno. Ah, sí, lo dice todos pasos. Ya. Ah, yo también. Sí, qué rico. Bailo. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Len? A ver, que un tema de plata. Yo estoy de, primero que obviamente que estoy de acuerdo en que lo, no es que la gente haya dejado de ver televisión, quiero que se entienda eso. La gente ve la televisión en distintas plataformas hoy en día. O sea, seguimos viendo televisión, solo que como bien dice Alec, los jóvenes, perdón, se me cayó, agarran su celular y ven. Y ven incluso los mismos programas. Por ejemplo, el otro día iba con un Uber. Chuta madre, venía a pegar los taxis. Iba en un Uber y él me contaba, por ejemplo, que él ve programas de la red en la noche cuando llega a su casa. ¿Cachai? Me dijo, yo veo, me gusta el Así Somos y me gusta Intruso, y llego a la casa, los pongo en YouTube y los veo. ¿Cachai? Es otra forma de ver televisión, evidentemente. Y claro que tiene razón Alen en el sentido de que seguimos no teniendo mucho para los jóvenes ni para los niños, ¿ah? Ojo con eso. Y eso tiene que ver, yo creo, con que, claro, en algún momento la televisión se gastaba mucha plata. Tenía que tener un tremendo elenco, además, para hacer un programa juvenil con animadores que eran relativamente caros. Ahí hay algo. Pero yo creo que la televisión se puede seguir haciendo con un presupuesto igual realista. Si no, no tiene que ser tan caro por obligación, ¿no? Pero los jóvenes verían tele. Pero es que a lo mejor no lo van a ver mientras, es que mientras sigue esta hegemonía de la cajita, sí. Es difícil. Ofendido. Vamos a leer tweets que nos están llegando. Nos llega la de Naruchan. Dice, la tele debe acomodarse a YouTube. A lo mejor ahí resultaría algo como YouTube en la tele. Sé que da en un punto súper específico. Interesante, creo, lo que dice la amiga, que es, ¿sí? Es, eso es, ¿no? Queremos traer a los jóvenes a la televisión. ¿De qué manera los sacamos de YouTube para meterlos en nuestro plasma, en nuestro LCD, en la tele que vemos todos? Es complicado, es difícil, pero sabéis que yo estoy completamente en acuerdo con Alan. Cuando él habla de lo caro que son los programas de televisión, si hablamos de los programas de antes, obvio, con elencos gigantes, con escenografía, con salida a terreno en verano, obviamente que va a ser caro, pero creo yo que ya el joven no quiere eso. Quiere algo que sea un poquito más íntimo, que te hablen de tú a tú alguna vez. Para eso, a lo mejor Alan Zulat no es ya el llamado a los jóvenes, digamos. Tiene que ser alguien de tu propia edad, alguien que te hable de tú a tú, como los youtubers, o de repente a lo mejor ni siquiera los youtubers. Y también tiene que ver con el presupuesto. En el menos presupuesto que hay, la creatividad es cuando aflora. Sí, cuando hay menos plata es cuando hay más creatividad. Me parece que ahí tienen que aprovechar a los jóvenes de hoy, que hacen las cosas con el vuelto al pan. Toda la razón. Oye, Roberto, tú como joven, ¿qué opinas? Yo como joven creo que faltan programas. Dios mío, Roberto, dile al público que ya tienes 35 años, ¿eh? O sea, de niño, ¿de qué poco? No seas celoso porque tengo carita de 25. Cosa que contigo no pasa. ¿No? Y cuerpo tonificado. ¡Hola, chiquilla! ¡Roberto, calzoncillo! ¿En serio? Cuerpo tonificado, tonificado. Medio nerviosa. Mira, yo después de los movimientos esos que hiciste, perro gato con gala, nuestra futura reina quedé loca. No, sí, no sabía que tenías tan buena contención. Pero ¿sabiste que yo? ¿Por qué no hacemos un programa juvenil acá en la red? A ver. Yo voy a hacer Revolviéndola de nuevo, pero juvenil. Revolviéndola juvenil. ¿Sí? No es malo, porque no es malo. A ver, se los propongo, ejecutivos. Déjenme dormir. ¿Sale? Y escuchen mis ideas. Estoy como en noticia. La gente la un sueño bonito. Hay un mensaje en Twitter porque este joven me gusta, porque es guapo. Es Andrea Puyol, bienvenido a Intruso. Dice, yo veo Intruso en la red por una aplicación de Google Chrome, en la pega o donde sea, porque Intrusos no para. Gracias, Andrea. Viendo televisión, lo que hablan son las plataformas. No estoy de acuerdo con ese tweet que hablaba de empezar como a imitar YouTube. Yo creo que YouTubers en un mundo, la televisión en otro. ¿Por qué? Porque se intentó. TVN lo trató de hacer de alguna forma o rozar ese formato con Noticreo.
justamente con Ciel, con Felipe Camus, Rodrigo Ballini, fue un programa que no le fue del todo bien. ¿Se quedaron en YouTube? Sí, pues, Uciel. El único Uciel que conozco, aparte de mi papá, por eso se ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la gente quiere ver a los youtubers en YouTube, no los quiere ver en la televisión, y por eso no los termina premiando. Estoy de acuerdo. Sintonía. Perdón. Creo que hay que separarlo el día que... Ni tan zorrón, ¿cuánto duró en...? ¿Cómo se llama? ¿Por ti? Muy poco. Pero es que, si por ti duró poco, ni tan zorrón duró mucho menos. Estuvo muy poquito tiempo en ese programa, entonces los intentos han demostrado que no son exitosos. Pongámonos de acuerdo, o sacamos la cajita de la medición del rating de todos lados o la ponemos en todo Chile. Porque ahí hay una diferencia, en muchos lugares que no se mide la sintonía. Programas como Calle 7 probablemente eran muy caros. Le encuentro la razón a Alén, pero yo siempre me voy a acordar de un pantalla abierta de Canal 13. Bueno. También ese programa era notable. Muy bueno. Y era un programa que sí se conectaba con la juventud y no sé qué tal. También lo podríamos hacer acá. Pero puede ser que nuestra amiga nos haya referido exactamente que traigamos los youtubers a la televisión. No fue lo que ella dijo. Nos ayutubemos. Y eso tiene que ver con otra cosa, con el ritmo de las notas, ¿no es cierto? Con la diversidad de temas, con la apertura, con la poca censura. Yo creo que tiene que ver más con eso, que no le tengamos miedo a decir las cosas como son y a reírnos de las cosas que nos reímos nosotros. ¿No encuentran que Intruso es como un programa medio a YouTube? Absolutamente. Sí. Oye, pero la Claudia cuando llegó me decía, no cachaba que la Jenny hablaba tan rápido, porque yo con mi jefecito Rodrigo León me decía, habla rápido Jenny, pero Jenny, nosotros somos el mejor ejemplo. Un día eso funciona y el otro día no funciona. ¿Cachai? Si en el fondo estamos manejados por una, y yo me hago cargo, por una cajita idiota que no nos deja salir. ¡Páralo! ¡Michael! Pon atención, por favor. Tú acabas de decir en la pantalla de nuestro programa, acá en la red, que un día no va mal y otro día no va bien. ¿Tú dijiste eso? O sea, seamos honestos. Tienes no toda la razón. ¡Un aplauso para Michael! Pero fue mentiroso porque un día no va bien, cuatro mal. Al momento de... Oye, ya me gustó la idea que dijo Michael. ¿Cuál? La de pantalla abierta la podemos hacer. Robertito, que nos preste el mesón, pues lo hacemos ahí. ¿De verdad que era el mesón del canal? Sí. Ya, ejecutivos, por favor. Piloto. Ejecutivos, suspendan 2 segundos las vacaciones. Le hemos dado la idea. Por favor, escúchenos. Ok, ahora sí. ¿Por qué lado te quedes? Es súper difícil y es súper complicado porque hay cualquier cosa puede tener un éxito increíble. Yo vi el fin de semana una transmisión en vivo de Justin Bieber. Estaba solamente mirando la cámara y tenía 1 millón de personas viéndolo. 1 millón de personas viendo a Justin Bieber, mirando su celular, miraba. Ni siquiera leía los comentarios. No hablaba con la gente, no respondía nada. Entonces, ¿a qué podemos competir? ¿A Justin Bieber mirándolo a la cámara o mostrar muchos videos que ya lo tiene una página llamada Fail Army? Vamos a caer en las mismas cosas de siempre. O sea, todo lo que veíamos en televisión de los 90 se encuentra en YouTube a la mano. Es complicado competir con eso también. Lo que sí podía hacer, estoy así como pensando acá al aire, así nomás, es que efectivamente cuando nosotros con Osvaldo hablamos de que los presupuestos se pueden achicar y se pueden acortar, porque un poco lo que habla Lene es de los presupuestos, ¿no? La televisión tiene que entrar también, hubo una crisis mundial en la economía, en todas partes, ¿no es cierto? Sí. Hubo crisis, por lo tanto la televisión se tiene que adecuar a eso también. Y en ese sentido, si tú bajas los presupuestos, hace inevitablemente que la gente se ponga a crear, que no le tengamos miedo a crear, que no le tengamos miedo a los rostros que tienen un discurso, que han, no sé, porque de verdad que la televisión actual todavía es muy frutifrunci comparado con la sociedad actual, ¿cachai? Si lo comparamos con eso, hay youtubers que pololean entre ellos, que son ya sean varones o sean mujeres, ¿cachai? Ahí es distinto, es súper diferente. Se necesita plata. No siempre. No creo yo, Michael. Se necesita, hacerlo bien. De plata, no podemos hacer pelota. Y la plata, sí, somos súper creativos, pero también necesitamos nuestros amigos auspiciadores que los amamos. Pero por supuesto, si nadie ha dicho lo contrario. Y es ahí, es en ese mercado donde siento yo que a lo mejor un rostro con opinión, si bien es valorado por el público, tal vez la gente que tiene las lucas, es un poco peligroso. Para y ellos, pero porque no... Para por ellos, eso te estoy diciendo. Ellos son los que ponen las lucas. Entonces, lo que voy es que ahí empieza este problema, este roce de ideas. Yo por eso digo, me da como lata cuando se habla de que en la televisión son flojos, no hay creatividad. De repente hay creatividad, pero te veía amarrado porque creo que hay mucha autocensura. Necesitas rendir cuentas a algo que está más arriba.
Adiós. Está en el A ver qué nos dice nuestra querida amiga Milena. Dice, a mí me gusta Intruso en la Red porque toca temas que también a la, juventud le gustan. No siempre, pero lo hacen. Sí, pues, estamos muy preocupados de que, que abarquemos todos. Hay tambores, Claudio Schmidt. ¿Tambores? Tengo una pregunta para la señorita arroba Silicon Valley. Qué bueno. Arroba Silicon Valley, Alejandra Valle. La semana pasada o esta semana, ya no lo recuerdo, cuando te cambiaste tu look, ¿qué te dijeron tus fans? La verdad, me trataron súper bien. La mayoría, hay muy poquitos que me han dicho que echan un poquito de menos el rojo, pero la mayoría, puros aplausos y buena voz. Y a uno igual le importa lo que dice la gente. Sí, no, ¿para qué estamos con Bueno, nos pidieron a la Ale, que se ve estupenda. La Clara también se cambió el look al llegar a este programa. Es algo que han sentido varias famosas que a ti te gustan durante esta semana. ¿Cómo muestra un botón? Ahí estamos viendo a la guapa Dani Casca, que se cortó el pelo literalmente hasta la melena. Está también Karen Bejarano, está Kel Calderón y la propia Vesta Lag. ¿Quieren ver esos nuevos looks? Sí. Lo tenemos todo resumido. Mira, aquí está. Indiscutiblemente, para todas las mujeres es un tema mantener una buena apariencia con nuestro pelo. Sin embargo, el desafío más grande viene al momento de decidir innovar con un nuevo look. Son muy pocas las féminas que se atreven y que logran dar en el blanco con un nuevo estilo. Quieran o no, las mujeres siempre estamos expuestas a la aprobación de los demás. Si no, pregúntenle a nuestras celebridades, quienes se la jugaron y acertaron con su nueva imagen, mereciendo varios halagos de sus fans a través de las redes sociales. Dentro de los casos más recientes, tenemos a la panelista de mucho gusto, Karen Bejarano, que hace pocos días dejó de lado el color rubio, optando por un tono más castaño. Lejos te ves mucho mejor con el pelo más oscuro, muy rubia te hace ver muy mayor y a mi gusto siento que va contigo, pero independiente de tu cabello te adoro y eres lo máximo. Hermosa, te amo, me encanta tu pelo, te amo. ¿Te queda súper bonito ese color? Pero la ex chica Mecano no es la única, porque el dúo de amigas conformado por Kel Calderón y Vesta Lag también se lució con un nuevo look. Pero ojo, porque a pesar de que en el caso de Raquelita era solo una peluca, igual sacó aplausos. Te ves preciosa con ese look. Te ves súper chica. Me encantó tu look. Divino, sé que tu outfit será increíble. Pero aún hay más. Porque estas no son las únicas celebridades que se atrevieron a cambiar su look. Porque la primera ganadora del programa MasterChef, Daniela Castro, también lo hizo, dejando atrás su larga cabellera rubia, arriesgándose por una atrevida melena. Otra que hace algunos meses también optó por la melena es la actriz de Canal 13, Josefina Montané, quien se llevó todos los likes en su cuenta personal de Instagram. En nuestra farándula, son muchas las mujeres que se atrevieron con sus new looks. ¿Te han criticado por un cambio de look, pero lo defendiste pese a todo? Sin lugar a dudas, lo que está de moda, y ya lo veíamos en todos los shots, digamos, de imágenes, el tema de la melena, el cortarse el pelo. Ya como que en este año 2016, ahora el 2017, hubo como una, un revival del pelo hasta el hombro, con distintos largos, y sobre todo también, Ale, el tema de las brunettes, las castañas. Sí, tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver con cambiar. Por ejemplo, en mi caso fue como, ya sabes qué, ya me... Como que quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer algo nuevo y total, el pelo crece. Tampoco es como para ponerle una, así como un dramatismo, esto, ¿qué voy a hacer si me queda mal? ¿Cachai? Yo creo que eso también tiene que ver con que la gente aplauda tanto. Como que es la cosa más que la moda, más que lo que... Tiene que ver, obviamente, uno se va a hacer un corte. Si se va a hacer un corte, tenés que buscar que sea un corte moderno, que no te avieje, digamos, ¿no? Que no te aveje gente. Y quedar en manos de alguien tan profesional como Eva Tangolo, gente como... Claro, en mi caso yo me pongo ahí con la Eva, ¿no es cierto?, en sus manos. Pero de verdad que es como que tiene que ver con eso y tiene que ver como con sentir que, ¿sabés qué? Pucha, quiero tener una nueva etapa,
quiero cambiarme el look. Chiquilla, atrévanse, porque eso es. La Cata Pulido, que le mando un besito si no está mirando, que la quiero con el alma. Ella siempre me decía, Jenny, el cambio de pelo, corta de las puntas, cámbiate el pelo, porque el pelo es energía, como ella es bien panorámica. El pelo es energía, Jenny, corta del pelo y hazlo en la luna, no sé cuánto, porque así va a tener en la más luna, buena vida. Mira, tienes que hacerlo. En la luna creciente, si quieres que te crezca rápido, y en la luna llena, si quieres que tengas fuerza. Ah, la ¿en qué luna estamos cortárselo hoy? ¿Dos veces? No, pues como cuando lo que tú queráis. Ah, lo que tú quieras. ¿Quieres que tenga luna fuerza? No, viste en las dos. Sí, Jenny, no soy así. Yo me definí ya. Yo y me lo puedo cortar, por yo ejemplo. Soy luna. Pues, si no hay luna, me lo puedo cortar. Y por último, el negro Piñera cantándome la luna llena. Sí, no sirve para casa. Era la luna. Yo lo puedo hacer con Ana Gabriel. Yo lo puedo hacer con Ana Gabriel. Luna. Tiene que ser la luna física. Tiene que ser la luna física, Roberto. Ojalá. Blue Moon. Oye. O también lo puede hacer con Lunita, dame platita. Hasta mañana. Luna, luna, luna. Me confundí tanta cosa que uno hace. Oye, Claudita, ¿tú a dónde te arreglas tu cambio de look? Ay, por supuesto, en Nuevos Aires se llama. La ¿y ellos te sugirieron? ¿Te dijeron, Claudia, queremos arrubiarte, córtate aquí? ¿Ellos te sugieren o tú vas con la foto de la revista y le decís que no querés? Ya no voy con la foto de la revista, Jenny. Antes, años atrás, sí andaba buscando. Pero ahora, por ejemplo, yo como tenía este cambio de trabajo, todo, le dije, quiero un cambio, quiero un poco más rubia. Ya hacía rato que venía con el pelo, con mi base y un poco el californiano, que se llama, pero me siento cómoda. Yo generalmente he sido una asesina de mi imagen, porque en verdad, de repente me veo en foto y digo, ¡qué horror! Pero bueno, lo pasé bien, me entretenía eso de cambiar, simplemente porque por querer cambiar, por hacer algo nuevo, porque si no lo siempre he tenido la idea como que si no lo hago en el momento que corresponde, después de cuando ya uno es más grande, como estar pelándote, haciéndote un moicano, como que no sé, no creo que vaya por ahí, ¿no? Entonces, como que lo encuentro salvaje que uno puede atreverse. Ahora, estas chicas todas quedaron notables. La Kel Calderón está más guapa que nunca. La Dani Castro, alucinante con su corte de pelo. Todas encuentro que les ha jugado y el a favor. El público yo está pidiendo, pero por favor, está pidiendo exclusivamente que Osvaldo Solorza vuelva a este look. Osvaldito, ¿qué te parecería ver a lo de la chaquera? Era mucho más joven. ¿Sabes qué me pasa? Ay, que me yo hace muy poquito me empecé a preocupar de mi look. Ahora me lo descuidé un poco, pero yo también voy a afeitarme y me corto el pelo me y todo. Así lo que preocupaba. Me gusta. ¿Cuánto es la otra foto? Yo también. Esa foto debe ser del año 2012. Oye, Valdez, yo también me preocupo de mi look, yo me baño, me echo de nuevo. Me baño, me echo de sobrante, me echo pera como en los callos. Me hago manicure, me cuido toda la mano. Valdez, yo quiero que un día venga sin anteojos. Que no veo nada, ando chocando con los muebles, ¿eh? Yo choco con los muebles, te van a estar diciendo todo el rato Claudia Schmidt, estamos confundiendo todo el rato. No me importa, no me importa. Oye, pero tú no podrías usar lentes de contacto. Puedo usar lentes de contacto. Puedo usar, pero me da miedo. Michael me dice que no pasa nada, pero a mí me da miedo meterme algo en los ojos. Lo que sea. Pero es que el gobierno ha metido muchas cosas en el ojo. ¡Ya! Lo que voy a hacer. Así que no te preocupes, una cosa más, una cosa menos. Me voy a operar, me voy a operar. Pero me voy a operar. El público está participando en intrusos. El público está pidiendo, por favor, que nuestro Roberto. La puesta va a mostrar la foto de la tomado y eso es como un cambio de look. Ah, sí. Se ve distinto, mira, tómate el pelo. No. Ay, con el pelo tomado. Sí, pelo. Tomado. Está muy pelucón. Pero no. A ver. Sigue pelucón, Roberto. Sigue te parece un bailador español. Ah, sí, mira. Sí, como así, te queda bien. Como a Javier el español. ¿Quién es Javier? Javier Estrada. Javier Estrada. Yo te recomiendo no. Vos no, pero lo tenéis bien tomado. Todo lo que tu envidia me da lo mismo. ¿Y por qué no me estaba una grabación cuando usaba las trenzas? Han mejorado, ¿ah? No, porque yo no sé algo como tú, Roberto. ¿Ah? Oye, está guapo el Roberto, parece que esa cabra le ha hecho bien. Sí, muy bien. Yo también creo. Yo también creo que le ha hecho bien, es un look que le viene que la sienta. Que no te sobrenado, Roberto, se ve bien. A mí me gusta. A mí me gusta el pelo ordenadito. Me ha hecho bien Osvaldo. Me ha hecho bien Osvaldo. Que te queda bien, te queda bien. Muchas gracias. Soy Freddy Turbina con retención. Oye, mira, nunca te he dejado el pelo largo hablando.
espalda? Nunca me he dejado el pelo largo. ¡Denny Kravitz! ¡De color blanco! ¿Pero Pancho, qué te pasó? Saludo a mi padre, a Pancho Puelma. Roberto, por favor, mira, juguemos un poquito. Mira la cámara, Roberto, por favor. Pero mira, con una condición. Mira hacia arriba, pero mira hacia arriba un poquito, con carita como de gato de Shrek. Ya, ¿ah? ¿Así? Ya, ahí. Quiero ver. Ahí está, y la cámara va a empezar a fundirse. Ahí está, Roberto es Vanelo Pebochwitz, de la gente movedor. Muy bien. ¿Qué parece? Es igual. Oye, yo sabía que lo tenía tan para la época del Festival de Viña. ¿Qué va a hacer? Yo me voy a teñir el pelo, voy a ir a la peluquería de la Claudia, o si no, la de la Ale, ahí voy a ver. Y me voy a hacer mechita naranja, rosada, morada, bien, amarilla, de todos los colores. Si hacemos algo nuevo, por ejemplo, sí, ¿sabes para qué? Va a parecer My Little Pony. Y si hacemos algo nuevo, de la Jenny. Por ejemplo, Dios mío, incluso es un carrusel de emociones. Y vamos a comentar lo siguiente, Lucia Loca, con una música que está pasando. Porque hay memes, mucha burla, pero también memes a Katy Barriga por esta foto, ¿ah? Una foto que era más bien chistosa, ¿no? De una reunión donde ella mandaba a decir feliz día del amor, reunida con puros osos de peluche. Si me dan un ratito, les busco unos memes, ¿ah? Oye, ¿sabes que Osvaldo mandó esta foto como a la Yo pensé que era broma. Es verdad, en su cuenta oficial el día de hoy aparece esa foto. Me topo con esta foto. Yo pensé que era una broma. Yo veo esta foto el día de ayer, ¿no? Pero hoy día en la mañana levanto, me topo con la foto y digo, ¿cómo no me invitaron a esa reunión? Pero tengo una ganas de ir, soy un osito también. Pero Katy sabía que ayer era el día de San Valentín y no el día de los inocentes. Se sabía. De hecho, ¿por qué los osos? Esos osos, lo que pasa es que ella celebró, bueno, en el municipio celebraron el día del amor ayer y regaló. De hecho, esos osos de peluche los regalaban al mejor beso, hicieron una kiss cam, qué sé yo. Y Katy lo que hizo, no lo he visto, déjame terminar rápido. ¿Sí? Y Katy lo que hizo fue sacarse una fotografía que es una humorada. Y en su misma cuenta la empezaron a criticar bastante. En la mañana leímos con la Ale, con la Cata, leímos unos comentarios de un tipo que evaluaba su nivel de inteligencia versus el sacarse esa foto. Decía, oye, bueno, no le podemos pedir mayor intelectualidad a esta persona. Cosas que no tienen nada que ver, de verdad. Acá estamos hablando de una humorada, un decir, ¿sabes qué? Tengo sentido del humor. Humorada, fome, pero humorada. Pucha, ¿sabes qué? Yo pregunto lo mismo que sale en el CC. En el CC. Con copia. En el GC. Lo que dice ahí, ¿se burlan de Katy de alguna forma? ¿Tú crees, Roberto, por envidia? No, pero es que le encuentro fome la humorada, pero está bien que lo haga. Sebastián Piñera subió igual, también con unos osos, pero era él con Marcelo Bielsa. Ya. No sé, yo es que de verdad yo pensé que era una broma, Osvaldo, que como que había trabajado todo el día los enamorados. Le quita que nos llegó la verdadera foto, cabros. No, hay una verdadera foto. Esa parece ser un Photoshop, porque la verdadera foto no era Katy. No. La verdadera foto era esta. El osito T. ¡No! Que al parecer estaba en el... Este es el mejor meme que salió. Oye, ese oso que es más boloso que la abuela. Ale Valle, yo te quiero preguntar lo que dice ahí, que le estamos haciendo la misma pregunta a nuestro público, que puede opinar a través de nuestra cuenta @intrusoslared. ¿Se burlan de ella por qué? ¿Por envidia? No creo que sea. O sea, de verdad es que no creo que sea la envidia lo que motiva a la gente. Yo creo que más bien tiene que ver con la gravedad y con una cosa de asociar como... lo intelectualmente superior a la seriedad, ¿ah? El que se ríe es tonto y el que anda serio por la vida es porque es muy inteligente. ¿Cuándo va a tener sentido el humor? Por favor, hay que ser súper inteligente y saber reírse de uno mismo. Son cosas que, la verdad es que a mí me encanta que ella haga estas cosas. Ustedes saben, yo no soy ni del lado político, ni siquiera me cae muy bien Katy Barriga. Pero la verdad es que yo valoro este tipo de cosas. Me parece transparente, me parece chistoso, me parece que le entrega un grado de alegría a la gente que... ¿Por qué ponerse grave y creer que esto significa algo? Si no le tomó más de un minuto sacarse la foto. Mientras ella llega bien su pega de alcaldesa, que es lo que le pide la gente, ¿qué importa que se saque este tipo de fotos? Aparte, si es un consejo, si en verdad los consejos es lo mismo. Michael. La Cami Recabarren decía, por lo menos los ositos aportan más que algunos que están presentes en los consejos siempre. ¿Yo sabéis por qué creo que se burlan de Katy Barriga? Y no solamente en esta ocasión, sino que siempre más allá de envidia, es porque estamos en una sociedad, y voy a generalizar para que se entienda el ejemplo, estamos en una sociedad que ha obligado a la mujer, que le cuesta un mundo llegar al poder,
la obligamos una vez que llega al poder a que se masculinice. A que se masculinice, que empiece a ser más, más apachotada, más agresiva, entre comillas, a parecerse a los hombres para poder sanar, para poder salvarse en ese mundo que están con tanta envidia, con tanto chaqueteo en contra de la mujer. Katy Barriga hace lo contrario. Katy Barriga sigue siendo, y que no se malinterprete, sigue siendo mujer. No se ha masculinizado en el poder no la ha masculinizado a ella. Y creo que eso nos da mucha rabia, nos da, digo, como sociedad, no a nosotros en particular. Ya, pero eso no tiene nada nos que ver, mucha rabia. Siento que sí, porque siempre se le critica, a ver, a Katy Barriga se le critica los ositos, a Katy Barriga se le critica que haya hecho los uniformes, temporada otoño-invierno, es que yo estoy de acuerdo. Se le critica que sea una mujer con poder. Es que para mí, encubiertamente, eso le estamos criticando. Yo creo, a Katy. Digo, nos como sociedad. Más que yo creo que no tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo con Roberto, yo encuentro que más allá de esto, yo lo encuentro fome. Si no, o sea, no pasa nada más allá de eso. Yo creo que las críticas fueron porque es fome. Dios está bien, yo también entiendo que hay gente que es grave y todo está bien, y uno tiene humor y ella también tiene humor. Hay que también entrar en el contexto, lo sube a su Instagram, es una cuenta, una red social, donde podemos hacer este tipo de cosas. No es el informativo de la comuna, ¿te imaginas? Claro. Estamos okay, no, dentro claro. del contexto de Instagram está bien. A mí me parece que el troleo viene por el lado de que ¿qué está? Sí, no es divertido, no es chistoso, a mí no me causa gracia. Katy, entonces, no le dirían, pero eso no tiene nada que ver con que yo sea Katy Barriga, o sea, una mujer. Me parece que un chiste de un hombre, una mujer, me parece fome. Pero ¿por qué no le dicen en los comentarios que fome, Katy? Hoy que fome, tírate otra talla. En vez de tratarla de tonta, en vez de tratarla de hueca, porque había mujeres que la trataban de hueca. Están atacando su intelectualidad, no sé si es fome o no fome. Pero le quita credibilidad a Claudia Schmidt el que salga rodeada de osos de peluche, una alcaldesa recién asumida, con todos los cuestionamientos que hubo hacia sus capacidades por ser una chica de la tele. No, para mí no. Es más, cada día me gusta más Katy Barriga, porque ella no, o sea, la estaba escuchando, ella no promete, ella hace cosas. Y eso cada día me gusta mucho más, o sea, creo que es una mujer sumamente consecuente y fiel a lo que a ella le gusta. A ella le gusta llegar a su matrimonio en una carroza toda rosada, ella llega. Le gusta estar con los ositos, entregar amor con corazones, le gusta vestir de rosado, ella lo hace. Ella vive su vida, muy importante. Ustedes, cómprense una vida si no la tienen. Déjenla ser. Mientras ella cumpla con su comuna y ella la gente cada día la quiere más y la respeta más, los demás da lo mismo. Es una mujer que, entre comillas, valoro sus transparencias, que es consecuente, que siempre va por un mismo camino. Eso es muy difícil ver en la política. Ella ha transparentado mucho en esa comuna las cosas. La gente la quiere porque de verdad ha visto cambios. Entonces, pucha, quedémonos con eso. Bien, pero si ella... Y te digo algo, Roberto, sí. Tiro la palabra. Creo que es inteligente. Sí. Muy inteligente, porque yo creo que si yo soy asesora de prensa o asesora de publicista de Katy, que se usa mucho también hoy en día, que es parte de los grupos de asesores que tienen los políticos, yo le diría, esto es buenísimo, ¿cachai? Te van a cuestionar, se van a burlar, va a generar movimiento, va a generar ruido mediático, pero te apuesto que va a salir en los programas, va a salir en los diarios, o sea, va a generar algo de que tu marca siga presente. Pero la Katy Barriga sale en LUN una vez por semana. Pero tú te has dado cuenta que nunca ha dejado más de estar no ha dejado nunca de estar en los medios. No, si eso ¿nunca? Está perfecto, pero a lo que yo voy, que no nos pongamos tontos graves. O sea, yo no estoy de acuerdo con Michael y si estoy de acuerdo con Osvaldo. Ella hizo una talla. Te puede gustar, te puede no gustar. Yo la conté fome, Osvaldo la encontró fome. Listo. Pero no empecemos que es Katy Barriga la que le están atacando porque es Katy Barriga. Porque si vamos más allá, cuando Sebastián Piñera fue presidente, lo atacaban siempre. O sea, con lo pero que hicieron, era el perdón, si nos vamos a poner grave, él era presidente y a Bachelet, de la República. Le y a Michael Bachelet, cosas, exactamente pero... lo mismo. Entonces, pero Roberto, tú no, es que no es un tema de género. Michael, por favor, escúchame, no es un tema de género. Yo estoy de acuerdo con no usted. Es un tema de no género. Un tema de género. Es un tema de que ellos son personajes públicos. Es un tema que ellos, en este minuto, por ejemplo, Sebastián Piñera, en su minuto, era presidente de la República. En un cargo público. Los mismos cargos públicos en donde. Elegidos por la gente. Que son exacto. Distintos. Qué bueno que tengan este humor. Si tampoco es grave, no porque se sacó una foto donde se tiene que haber demorado 3-5 minutos, no está haciendo su pega. Qué bueno. Pero tienes que saber aceptar las críticas y saber aceptar a los que no le gustan. ¿Y después no te quejes
Si sales en teleseries con una burla. ¿Y por qué las críticas no apuntan a eso entonces? ¿Por qué las críticas pero no apuntan si, a...? Oye, pero bueno, si sea, ya hablaste tú media hora, déjame hablar a mí. ¿Por una qué hora. Las críticas no apuntan justamente a que fome el meme, que fome la foto, hoy sé más creativa? ¿Y por qué las críticas apuntan a eres tonta, eres hueca, el país está como está porque tenemos a estos ya. líderes políticos? ¿Y cómo dice la ¿Por qué las críticas apuntan a recordarle justamente el pasado de Katy Barriga de Robotina? ¿Cachai? Entiendo, tu postura es súper lógica y es súper válida. Pero las críticas no se condicen con eso. La gente la castiga por otras cosas, lo no por la foto. Los maestros de los memes. Yo creo que ahí tú diste en el clavo. Yo creo que la critican más por su pasado. Tiene que ver con las etiquetas que pone la gente. Y es ahí donde yo me detengo. Porque finalmente, no, a mí me pasa también que la Katy Barriga tiene seguidores que son el tonto grave que se enoja porque sube esta foto, que qué importa, chistoso, es una cuestión liviana, será fome, a ti te gustará o no te gustará, pero darte el trabajo de criticarla una lata. Pero también tiene los otros, que son fanáticos acérrimos de ella y que creen que porque cualquier persona le critica algo, esa persona la odia, la envidia. No sé qué le puedo envidiar, personalmente, discúlpame, no le envidio nada a Katy Barriga. Yo tengo mi propia carrera, mi propia vida, mi propia familia. ¿Cachai? No le envidio realmente. Me pasa así que me encanta lo que hace ahora, ¿cachai? Pero también tengo otro, en otras ocasiones no me gusta. No me gusta que se haya puesto tanta grave, por ejemplo, con lo que pasó en la teleserie. A mí no me gusta. Y porque digo eso, yo soy, ¡ay, la estoy crucificando! ¿Y por qué si es una mujer? ¿Y tú que hablas tanto del feminismo? ¿Qué tiene que ver eso? Porque la forma en que lo haces, porque tú no te metís con la intelectualidad de Katy Barriga, no te metes con el pasado. Pero ¿por qué de si Katy yo Barriga? Me meto con la intelectualidad de una persona, yo estoy hablando de género. Tú estás siendo prejuicioso porque tú estás diciendo que si yo le. Que las mujeres somos las que andamos rosadas y con osos y con cosas, porque yo no hago eso. ¿Por qué ejemplo, le hicieron el ejercicio de y a mí me dicen que soy tonta a veces porque trabajo en farándula, no tiene nada que ver con que sea mujer. Hicieron el ejercicio de ver los comentarios, no es que yo sea el prejuicioso. La gente de inmediato empezó, ay, es que claro, ¿qué vamos a esperar de ella usada con la ley? Por eso te estoy diciendo, no tiene ahí que ver con ellos. Su género, tiene que ver claro. con que ella tiene un pasado, porque es lo mismo que pasa con nosotros. Es como, ay, ¿qué andas tú opinando de política si trabajas en farándula? ¿Cachai? Tiene que ver con el género al que nosotros nos dedicamos. Y ahí, obviamente, tanto ella como nosotros tenemos la obligación de sacarle a la gente esa etiqueta, porque nosotros trabajemos en televisión. ¿Qué más pasa? Y hoy día ando con un escote y por eso voy a ser tonta, por favor, ¿qué te pasa? Es valiente, porque ella podría fotografiarse, ¿no? Otra faceta para tratar de demostrar otra cosa sí. que no es. Lo hace a propósito para decir, miren lo que hago y igual me va bien. Tenemos a Gisela. A ver qué nos dice la Gisela. Dice, Giselle, la gente es muy amargada, no se olvidan de su pasado, pero cuando hace actividades en la comuna es la mejor, intrusos no para. Es sumamente cierto, pero quiero detenerme en lo que plantea la Ale. ¿Sabes qué? O sea, yo creo que claramente... Ya, es género, no género, la sociedad está muy mal, estamos muy mal. Por favor, hablar es gratis, todo el mundo comenta, todos tenemos distintas visiones, pero yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice la Ale. Por ejemplo, el tema de la teleserie, yo encuentro que se puso ella un poco grave. O sea, esto de llevarlo al consejo, me parece que fue mucho. Siento que... Si bien yo dije en aquel entonces que no corresponde nombrar a una persona, creo que ahí es el error y no es de ella, sino de la producción ni del actor ni nada, creo que la Ale tiene un punto sumamente importante porque la Katy Barriga a mí me gusta y la respeto muchísimo, pero también hay cosas que yo me doy cuenta que son estrategias televisivas. O sea, estamos claros que ella hoy en día es una persona demasiado... Primero, brillante, inteligente, amorosa, pero también sabe perfectamente cómo manejarse. La industria. No, pero por favor, solamente miremos para atrás. No ha estado una semana que no se hable de ella. Pero Claudia... Bueno, malo, todo le sirve. Pero quiero decir en el fondo que yo respeto mucho y valoro mucho el trabajo que ha hecho.
y eso lo digo muy en serio, porque ella demuestra, y eso para mí es lo más importante. Pero sí también sé que es una estratega, es una mujer que sabe muy bien manejarse. Trabaja con un equipo, trabaja con un equipo que justamente la tiene que posicionar en los medios y está bien, pero creo que son cosas distintas. Yo no estaba acá cuando hicieron el debate de la teleserie y todo, pero también trato de entender y ponerme un poco en los zapatos de Katy Barriga. Acá hay un tema, es una tipa que la han atacado por todo. Desde que empezó en la televisión la atacaron por todo, absolutamente por todo. Entonces también entiendo que ella ahora, que logra algo propio, que lo logra con el voto de la gente, con trabajo que lleva ya más de 4 años en el mundo de la política, que esté hipersensible cuando en una teleserie dicen que en el fondo está ahí por pituto, porque ese es el mensaje. Fueron dos chistes, uno contra... Y uno era que el sueco, oye, sí, que el Joaquín Lavín pudo poner a Katy Barriga y tú también puedes. Lo bueno de Katy Barriga es que se desligó del señor Barriga. Entiendo la sensibilidad que ella pueda tener de decir, ¿sabes qué? Estoy chata de andar demostrando, pero tengo que demostrar porque me ha costado el triple demostrar todo que soy, que no soy tan tonta, que no soy aquí, que no soy allá, que no soy tan rosada, y por eso tengo una hipersensibilidad. Creo que el tema de la prensa, eso se la lava a su equipo y es la más aplauso para ellos, pero los periodistas que están con ellos. Lo importante es que sea el momento, será el momento ahora para hacer estos chistes. A lo mejor hay que dejar pasar un poquito más de tiempo, porque ha estado envuelta en mucha polémica Katy Barriga. A lo mejor no da tiempo para tirar el chiste ahora, más adelante. Hay que le diga un tema. Hay que ver cuándo hacer la cosa. Que suene la cosa contigo. ¿Qué sucede? Tengo una canción, a ver si se acuerdan de esta chiquilla, ¿ah? Póngale. Uy, me acuerdo de teleserie. Esta canción era muy buena. ¿Esta es de teleserie o no? Sí, ¿no? Sí. Era la canción de una historia de Ámame. Ámame. Teleserie de TVN, mira. Sí. Ámame. Esta era la canción de Bastián con... Bueno, se demora 17 minutos a empezar la siguiente canción. Ahí está. Mira quién es ella. Póngame las imágenes para ellas. Mira, me encanta. Mira. ¡Ay, adoro! ¡Qué linda! Soledad Guerrero, tremenda cantante. Productora y compositora de sus propias canciones, que está, según el diario La Última Noticia, el fin de semana, y la entrevista incluso que tenemos ahora, preparando un material musical muy pronto. Colega. Pero no es eso de lo que vamos a hablar, sino que de cómo tú, a lo mejor en tu casa, puedes imitar su historia. La voz, este instrumento le ha dado a ella la posibilidad de ser el voz y el sonido femenino más reconocido. Mira. De muchas cosas. Mira. ¡Buena! Como buenos también son los invitados, así está bonito para presentarnos directamente. Concepción, hijo ilustre de la zona sur, llega a Santiago, Francisco Hansen. ¡Un abrazo! ¡Qué guapo que está con esa camisa hawaiana! Gracias, muchas gracias. Hay que colocarle color al verano. De Soledad Guerrero. Sabes que yo era bastante chico cuando estaba esta canción, pero es de una teleserie, como decían recientemente. La teleserie algo la vi, pero era bastante buena y como que amenizaba bastante esta historia de amor entre los protagonistas. Oye, y a mí me gusta ella algo, Halsinski, nuestro sapo de reality, Ale, algo que ella hace, que es algo que muchas de nosotras debiésemos aprender a ocultarle edad. Ella dice que es una mujer sin edad. ¿Sabes qué? Bueno, más o menos igual se puede calcular más o menos la edad, porque Soledad Guerrero es la misma generación de Elvis Jara, Miriam Hernández. Era... Yo no soy tan chica como el sapo del reality. Entonces, la verdad es que ella no nace con esta canción. Esta canción es muy posterior y ella era famosa, digamos. Claro. Ella nace como... ¿Qué está haciendo? ¿Y ese quién es? ¿Qué es eso? ¿Y este joven que no, ahora sí que no tiene una tecnología, nada más que eso. Matando la magia. Es horrible. Quiero decir que va a pasar lo mismo que con Pato Fres. Va a pasar lo mismo que con Pato Fres. Es un momento que la gente pide conocer, digamos, a esta belleza que está en el micrófono, pero no lo vamos a hacer. No viene. Basta. Oye, el cambio de look, el cambio de peso. Todo. Quería contarte que a Francisco y a los que son más jóvenes, en realidad, ella nace al alero de este osado gigante, ¿se acuerdan? Que tenía como una sección donde cantaban los jóvenes y buscaban nuevas voces. De donde mismo salieron Miriam Hernández, Luis Jara, también estaba Soledad Guerrero. ¿Quién más estaba? ¿Cómo se llama? Alejandro de Rosas. Patricia Frías, ese que me gustaba a mí, que cantaba así, muy profundo. Irene Llanos también salía a veces. Juan Antonio Labra, efectivamente. Era tremendo grupo de gente que tenían voces muy, muy espectaculares, como es el caso de ella. Y me encanta que ella finalmente... Claro, ella lo que pasa es que ella tiene una voz muy joven.
Viste que como que la voz se va, se supone que se va bajando con los años, se bajan un par de tonos. No es su caso. Entonces, claro, está bien. Ella dice, yo no quiero decir mi edad para que nadie diga que tengo voz de vieja. Se acabó la cuestión. Pues yo te digo que tengo una muy gran amiga que es la Sol Aravena, que tiene una voz muy parecida a ella, sí. Y le va muy bien en el tema de las locuciones comerciales. Oye, hacer jingles, ser voz para algunas compañías, doblaje. O algo, tú como ingeniero sonido lo sabes, ¿no? Bueno, ella, de hecho, nos demostró parte de lo que ella hacía también, y lo que hacen muy bien las mujeres, en el caso de la Guerrero, es hablar como niño. Hacen los niños, por ejemplo, Bart Simpson en español es una mujer, entonces siempre como que los niños son hechos por la mujer y ella lo hace perfecto. Hace un comercial y también, obviamente, escuchar esos típicos llamados telefónicos. Su llamado será Soledad Guerrero. Ahora por fin le pusimos cara a eso que nosotros todo el tiempo escuchábamos en el teléfono. Ya no lo vamos a odiar ahora, después de eso. Ahora la queremos. Claro. Oye, y además que también, de alguna forma, Michael, el hecho de saber que está bien, que está contenta, que está con proyectos, y que además acá también en el espacio que estamos todos le podemos dar vitrina a ella, ¿no? Y que está con tremendo talento. Yo no tenía idea que interpretaba la voz de este yogur con forma de corazón, por ejemplo. Y a mí me contaba en el diario Las Últimas Noticias que ella también, cuando llamaba a una compañía y decía, oye, espera en línea, no cuelgue, y hace auto. La autoreclamaba porque era como, ya, de nuevo me estáis mandando. Tremendo talento, y de verdad yo me acordaba mucho de ella. De la telecir también, pues ella actuó en Playa Salvaje. Ella actuó en Playa Salvaje. No tenía idea, señoras y señores, atentos intrusos, atentas cabras en la casa, atento Francisco Alcinqui, nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué va a hacer? Porque se armó. Se armó y quiero mostrar la portada de las últimas noticias de hoy. Porque es el amigo de Roberto, el cirujano Ricardo Soto, el doctor Mino del 13, que le pega un palo a sus colegas, Jennifer Warner, que tiene que ver con lo que hablamos, con simplificar los discursos, y me parece que está en sintonía del público, del nuevo público que también me intruso. Cuéntame más. Toda la razón, porque es joven, además es directo, y lo que dice portada es notable, ¿no? A los doctores les gusta el lenguaje complejo, les gusta, sí, de alguna forma como que darte tanta cifra, tanta información, que la gente se pierde, y es lo que hace al aire, y por eso está... ¿Cuántas horas me dijiste, Roberto, tú el otro día? Dora. ¿Cuántas? Dora, 3 puntos sobre el muchacho. 2 horas en vivo. El detalle de este tema. ¿Te gusta que te hablen en simple, clarito? ¿Y por qué te gusta que la medicina esté en manos de gente joven así hoy? Le hablamos al regreso de la tanda comercial. Tenemos mucho más temas. No le cambie, ya volvemos. ¡No se cambie, por el amor de Dios! ¡No van a echar a todos! Intrusos. Nuestra sintonía cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Estamos viendo en imágenes al doctor Mino de Canal 13, el doctor Soto. ¿Qué pide él que no tengan otros especialistas hoy en televisión? Hay una necesidad del público por saber de la salud, porque es una prioridad para la ciudadanía. Pero él, Osvaldo, lo habla en simple, lo habla en fácil. Y es rico, hay que decirlo. O sea, perdón, es muy atractivo él, se ve muy bien en pantalla, explica bien, tiene buena química con los animadores, que para mí es fundamental, sobre todo con un doctor. Estar 2 horas al aire no implica que se debería ganar un programa de televisión. En 2 horas hacemos un programa, hacemos un programa. En 1 hora podemos hacer un programa del doctor Soto, explicando cómo lo hizo alguna vez el doctor. No le digas así. ¿Cómo se llama el doctor que lo hacía en Mega? El doctor... Ay, sí, ¿cómo se llama? También un doctor. Sí, pero ese se le fueron los a la cabeza. Doctor TV, no creo. Doctor TV. ¿Por qué no puede ser un Doctor TV? Pero que dicen que Doctor TV después... Sí, pues es que se vaya. Yo estaba en el Mega en ese tiempo y decían que, claro, que como que se le habían ido un poquito los yumos a la cabeza. Será por la necesidad, Ale, que tenemos todos los chilenos de tener una salud más digna. Mira, yo creo que lo que pasa es que el Doctor Soto no solo habla claro, sino que además es rico. Claro, y con eso está mal. No. Él da el clavo con una cosa que es súper fundamental y que nuestra salud, nuestro sistema de salud, que está colapsado, no logra dar. Y que sí sucede. Y por eso la gente quiere tanto en el sistema público, por ejemplo, a los doctores que vienen de afuera. Porque sí lo hacen, tanto como lo hace él. Que integran todos los tipos de medicina. Y además son doctores como de cabecera, familiares. Eso como que se fue perdiendo con el tiempo. Antes uno tenía un doctor de cabecera que era el doctor de la familia, que tú lo llamabas. Claro. Pucha, estamos complicados porque el niño está mal, ha vomitado toda la noche, ¿qué hago, doctor? Y el doctor te decía, dé la agüita con un azúcar y sal. Si el niño se siente mejor, no se preocupe. Eso pasaba antes, hoy no pasa. Y en algún momento los doctores, y yo comparto porque él lo dice, ¿ah?
lo dice directamente, dice, ese lenguaje complejo que usan los doctores es alimento para el ego nada más. En vez de doctor, les llamamos Dios-tor, donde el médico es intocable. Y él tiene tanta razón en eso, yo creo que esa es una de las grandes falencias de nuestro sistema. Justamente que no vemos la medicina como algo integral y tampoco preventivo, que es lo que él hace, que es maravilloso. No puedo estar más de acuerdo contigo, Ale. Y la gente agradece cuando de alguna forma alguien que sabe se baja un peldaño de su pedestal de saberlo todo y empieza a compartir su conocimiento de una manera simple y directa. Francisco, voy al tiro, sí. Robertito, tenemos un mensaje de nuestro público en Twitter. Tenemos un Twitter de Lachel, arroba incluso en la red. Sin marca, una vez, por favor. Le pregunté a un doctor por qué escribían tan mal y me dijo que solo era por flojera y por terminar luego. Yo estoy de acuerdo quizás en algún aspecto con nuestra amiga tuitera, pero sucede que hay algunos médicos que, a diferencia de la persona de la que estamos hablando en este momento, caen en una verborrea constante con diferentes conceptos que uno, en este caso como paciente, y me coloco en el caso que me ha sucedido, te entregan algunos diagnósticos previos que uno no entiende de cierta manera. Entonces, cuando sucede eso, muchos de nosotros, no sé si a usted le ha pasado, no entendemos. Entonces, si él lo está haciendo de una manera más simple, que es su técnica, porque él se coloca en el lugar del paciente para que pueda entender de manera más simple, yo lo encuentro bastante bueno. Es interesante, claro. Y Valentina también tiene una opinión, Roberto. Sí, dice lo siguiente, dice, doctor Soto, aparte de inteligente, de explicar bien y ser sencillo, es tan nino, dice Valentina Olmedo. Nadie podría creer que el doctor Soto es amigo de Roberto. Un comentario, sí, mira, es que... Y tu doctor de cabecera, Roberto. Pítalo para casa, mira, Roberto. Ayer hablé con el doctor Soto. Ya. Porque salió en la portada y le mandé un mensaje, y obviamente felicitándolo y obviamente diciendo que qué bueno que siga así de humilde. Y agradecer porque muchas veces nos ha salvado de tantas cuando uno se manda un condorito en un fin de semana, siempre está ahí el doctor Soto. Lo cual se agradece, de verdad se agradece. Pero ¿sabes qué? Que él dice algo súper clave en la entrevista del diario, que dice, los doctores no entienden que no son dioses. De hecho, hay muchos doctores, y acá me tiro hasta mi papá encima, que se creen Dios Thor. Como Dios, y por eso. No, por eso. Súbete al proyecto, por favor. Una vez. Solo una vez súbete. Ya voy a estar aquí, me pongo a creer que yo estoy haciendo cualquier cosa. Jefa, no escucha esas cosas. Y lo que me gusta es que de verdad él en el colegio nos explicaba a todos nosotros y nos explicaba de la misma manera. Qué buena. Él era tan inteligente y yo era tan tonto y le decía, no entiendo. Entonces me volví a explicar y lo explicaba tan sencillo que, bueno, no nos iba bien. O sea, no iba bien cuando nos soplaba, pero era generoso. De verdad, él es muy, muy generoso. Una persona con un corazón demasiado grande. Y me voy a juntar a almorzar con él y voy a grabar videitos. ¡Ya! ¡Que nos mande saludos! ¡Fotográficos! Oye, pero... No, que nos cuente de su vida. Oye, Osvaldo, hemos dicho siempre que el lenguaje construye la realidad. Y hay un tuit para comentar aportando. Patricia Caterina nos escribe y dice, hay que mejorar el vocabulario. Si es médico no significa que sea doctor. Para ser doctor, igual doctorado. Son títulos. Son médicos los que curan, digamos, los que son doctores. Ya estoy de acuerdo con ustedes, pero también doctor Soto sabe jugar. Mira, yo voy a contar lo que pasó el día de ayer, lo estaba viendo muy atentamente a doctor Soto, porque hay que decirlo, hipnotiza, bueno, pero fuera de eso, de que digamos. Hay un momento cuando dice, voy a hacer una preparación, y estaba en el panel Maca Venega, estaba Angélica Castro, estaba también la Kika Silva, y estaba alguien más, otra chica más, que estaba con Santa María. Cuatro chicas viendo al doctor Soto embobado, y dice, voy a hacer una preparación, se pone un delantal, el delantal de ni una menos. Sabe jugar, perdón. Cuando él habló de su señora y su embarazo, dijo, bueno, cuando mi señora estábamos embarazados. Como que él sabe jugar con las mujeres, sabe ocupar un lenguaje, le sabe hablar a la gente y todas quedan ahí como wow. Pero ahí que a mí me da la sensación que más allá de saber jugar, que a él le sale de verdad. Y yo también puede creo. Ser que el tipo, yo no lo conozco claro. Como Roberto, él era, puede ser que el tipo a lo mejor actúa muy bien y actúa que le nace. Pero yo de verdad, yo le creo cuando habla de estábamos embarazados. El tema del delantal, por ejemplo, yo no lo veo como una especie de marketing. Yo de verdad le creo que él siente la causa que está ahí, le veo una consecuencia. Sea verdad o no, eso lo desconozco, pero lo que me transmite a mí es verdad. Les cuento un cagüín divertido. Yo hace un tiempo fui a tomar cito donde el doctor Soto. Entonces me llama y dice, oye amigo, te llamo porque él habla como así. Oye, te llamo porque tengo una vecina que trabaja en calle 7 y ya se puro carrete, entonces a ver si me podía ayudar, que no nos dejaron, no voy a dar el nombre de esa vecina. En serio, pero espérate, es una persona famosa.
famosa que era su vecina y solo hacía carrete, sí, no lo dejaba dormir. Y era una callecita y vivía con dos ex más callecitas, pero ahora mismo no lo voy a estar nada más. Entonces me invitó a tomar tecito y dije, ¡ay, yo! Y era todo hecho por ellos. Entonces yo, ya quiero leche, espérate, casi que sacaban una vaca y yo, no, listo, ahí está la leche. Oye, me gustaría que sal... No, espérate, no. Yo dije, chocolate, casi me lo tiran por la cabeza. ¡Azúcar, veneno! Pero es muy divertido, y de verdad que en el colegio siempre fue galán, él bailaba para todos los concursos, baila, y lo hice también en el diario, baila muy bien, cuesta. Eso, es que Roberto, que quería contarte que aquí dice justamente que su mujer... Ale, perdona que te interrumpa porque hay un elemento en pantalla, pero es el delantal de Ni Una Menos que señalaba recientemente. Excelente. Y yo no creo que... Bueno, no sé si es... No creo que sea estrategia, pero yo creo que... ¿Qué le sale? No, le nace y está casado con Marilyn Fuentes, que tiene 34 años y que es nutricionista ayurveda, Jenny. ¿Cachai? O sea, de verdad, o sea, por otro lado, él tiene a su mujer, que es una persona que se... Y ahí, por eso seguramente, o sea, el azúcar en esa casa es un elemento prohibido, es droga. Y sí, perdón, señor. ella lo hizo cambiar. En mi caso también, ¿eh? Yo, de verdad, el doctor Soto era un tipo más peligroso que yo, de verdad se lo digo, en cuanto a... Y ella lo hizo cambiar. Es más, para su matrimonio, que también bailaron, recuerdo perfectamente, estábamos los compañeros del colegio sentados en una mesa, él dice, gracias a todos por venir. A mis compañeros del colegio les di un bar abierto aparte porque sabemos que ustedes toman mucho. Así nos mató partiendo. Eso es tan eso no, te lo digo en serio, que no estaba preparado. Y aparte, no, yo le creo. Aparte, Mateo dijo que se quedó hasta las 3 de la mañana preparando la disertación. Sí, qué lindo. Por eso que al tiro que es que en el momento peak de nuestro programa con el doctor Soto, tenemos que recordarle a todos los que nos están viendo que Mujeres Primero está en la mañana, acá por la red, y después viene también nuestro matinal, hola, ¿cierto? ¡Hola, Chile! ¡Así que tenemos que recordarle a todos los que están ahí, chiquillos, que nosotros tenemos dos matinales tremendos. No estará el doctor Soto, pero tenemos... Oye, no fue muy bien con... señalando, es que no fue muy bien con la naturópata Viviana Godoy, porque en el fondo también, perdona, Susana Godoy, porque la verdad es que la gente está ávida de encontrar maneras naturales, que sean más orgánicas, de prevenir con la buena salud. Porque dormir mal, por ejemplo, hoy día estábamos hablando sobre eso, sobre cómo dormir bien. Y dormir mal, obviamente te va a enfermar de algo, ¿cachai? Pero no llegar al doctor cuando ya estás enfermo. La idea es prevenir. Entonces, para eso, antes de empezar a tomar hierbita, tratar de hacer la higiene del sueño, poder dormir bien, y eso siempre te va a ayudar. Que es un poco lo que plantea él, ¿no? Y que sabes que además yo quisiera llevar el tema también a otro lugar, que a mí me parece súper apasionante, que tiene que ver con lo que él hace. Su página es Medicina Consciente. Claro. Hoy en día hay muchas gente en el mundo y en Chile también, que es un país muy despierto, muy iluminado, hay muchas terapeutas, muchas mujeres haciendo sanación, hablan de eso, ¿no? De que uno puede prevenir muchas enfermedades a través de un pensamiento positivo, una mente alegre, de visualizar las cosas, de alimentarse bien, dormir bien, consumir agua, y acá él lo que hace es trasladar como todas esas dudas de cómo uno gratuitamente, porque a veces tiene que ver simplemente con tener una actitud de vida un bando distinta. Es que, yo le mandé esa mañana un video de un físico cuántico en una charla en Francia, que él muestra en un video cómo un tumor a la vejiga se puede reducir simplemente con un mantra de meditación y un pensamiento positivo a la persona. Es que eso es lo que habla el doctor Soto. Él no habla de la enfermedad en sí, como curar, la remedio y nada por el estilo. Él habla de cómo prevenir esto. Entonces, cuando uno habla de no prevenir, él habla de la vida, de la cotidianidad. Habla, de repente dice cosas tan bonitas que todos quedan como en blanco, lo quedan mirando, porque él habla de cosas. Él es como un pastor. De hecho, creo que hay mucha diferencia entre el doctor Soto y después pasa a Pedro Engel. Estamos como en lo mismo, en la misma sintonía. Él habla de la vida, de cómo llevar a cabo tu vida, pero en algo cotidiano, no en remedio, no en enfermedades, no en achaques. Me parece que eso es bueno porque él es positivo para la tele. Y esa positividad genera la empatía en el fondo con el público, el televidente, que necesita adquirir esos conocimientos y que en el fondo le va a terminar sirviendo igual. Toda la razón. Rusia, sí. Es que el otro día leí en Twitter alguien que puso algo así como que las chilenas, digamos, o todos, este país, ¿no?, está falto de cariño. Y qué importante es el término de la empatía. Y es ahí donde personajes nuevos como el doctor Soto o Rodo Feliz, etcétera, el programa le apunta. Porque el chileno, la chilena está necesitada de que nos hagan cariño, que nos hagan un nanay. Y si nos seducen, y si el doctor Soto viene y se pone un delantal de Ni Uno Menos, no necesita decir ni que es feminista ni mucho menos, te encanta. Queremos conversar con las chiquillas a través de las redes sociales, preguntarles qué te gusta,
qué te seduce la televisión. Pero cuando Rusia Loca. Ya lo sabes, tu mami, no te cambies. Vamos una tanda y ya volvemos. Es muy rápido. Compañero de colegio de nuestro Roberto Alcobendas. Jenny, no, perdón. Aprovechando la alegría, la buena energía, la sintonía, quisiera saludar a una fanática del programa. Mira, ella está de cumpleaños el día de hoy, es Janis Muñoz Maureira. Nos ve de la de Ancha Valparaíso. Está de cumpleaños el día de hoy, va a tener una niñita. Un besito para ella, para el Dani, para todos por allá. Qué buena onda, me encanta que la gente esté conectada. Dice que hay muchas regiones donde nos miran. De verdad que es un amor el que le tienen a este programa. Michael Roldán, tú decías recién, o Roberto, que este chiquillo debería ser un programa médico en la televisión. ¿Tú crees que hay espacio para programas así después de un gran programa médico que recuerdo Cuestión de Peso? ¡Ah! O sea, estamos hablando, Roberto, nos trajo la información de un matinal que dura, ¿cuánto? El bienvenido, 5 horas 30. 2 horas le dedicaron al doctor ayer, o sea, 2 horas. ¿Él quiere? Ojo. No, es que más allá de que quiero, no, eso te habla de que efectivamente la gente también quiere un espacio, porque yo puedo querer mil cosas, pero si el público no las quiere, acá el público sí lo está premiando con la sintonía, si él además quiere, a mí me parece que está dado para el éxito. Ahora, yo lo haría más en la tarde, un programa tipo Doctor TV, pero... ¿Con él y de caso? No, ya no. Pantalla, de nuevo, no, no, un Doctor TV más aterrizado, con los pies en la tierra, no con los... ¿Y si hacemos algo como de compañeros a la TV, así para sumarme al éxito? Tú estás acá, esto sería en el 13, este programa. Pero bueno, no tengo problema en irme, que él se venga. Ambos guapos e inteligentes, pero a mí me gusta más la onda mística y salvaje del Doctor Neira y la voz en off. Gracias, Lilita. Perdón, me excedí. Oye, ahí está, la onda mística, claro, porque también tiene que ver con toda esta cosa de la medicina natural, los batidos, toda esa cosa como que hay de limpieza. Lo que pasa es que el otro doctor, el Neira del que ella habla, es más así, tiene el pelo largo, tiene como que su look también coincide con las cosas que dice. El doctor Soto es un poquito más ordenadito en cuanto a look, ¿no es cierto? Pero en ambos, y también en por ejemplo, en Nerea de Ugarte, que estuvo ayer en Mujeres Primero, como les decía hoy día, ¿no es cierto?, en Susana Godoy, ellos lo que yo creo que hay una avidez de nosotros, ¿ah?, ¿no es cierto?, por cambiar el concepto de medicina y también cambiar algunas cosas de nuestra sociedad. Que seamos más amables, que seamos más empáticos, que queramos más a los demás, que queramos la buena onda para todos. Y de respecto de eso, ¿no es cierto?, también que tengamos doctores que estén a la altura de eso y que nos ayuden a prevenir, a no llegar a las clínicas que están colapsadas, hospitales, clínicas, donde tú vayas hay colapso en el sistema de salud. Entonces tú preferías a alguien que ojalá te ayude a no llegar, ¿cachai? A no tener que llegar allá. Porque además lo que tú señalas, Ale, es real. Oprah Winfrey con su talk show fue muy famosa en los 90, claro, por tener un programa en donde se hablaba mucho de estos temas médicos. De hecho, tenía un panelista que era Dr. Phil, que después él armó su propio programa que tenía que ver con este tipo de especialidades. Porque también, Michael, se habla de que las enfermedades tienen siempre una raíz emocional. Sin duda, y él también lo habla, y ambos doctores en el fondo se van por esa línea que me parece que está, a ver, de moda, por decirlo de alguna forma, pero bien puesta la moda, porque creemos mucho en eso, porque hay estudios que así lo certifican. Me gustaría un programa para él, sobre todo por el punto que toca la Ali, por el punto que conversábamos un tiempo, porque él se dedica a la medicina preventiva, es decir, no lleguemos a estar todos enfermos, tengamos un estilo de vida, a cambiar tu estilo de vida, no curar, más que curar algo específico, es cambiar tu estilo de vida, es mejorar tu estilo de vida. Y el tipo es como, yo no sé, que Canal 13 también hay que darle un dedito para arriba aquí, lo cuentan, bienvenido, porque el éxito de él también tiene que ver con el entorno, tiene que ver con su equipo que le ha dado la facilidad. El doctor que lo vio en la feria y dijo, creo que sería bueno para el... un reportero, pero al equipo un reportero en general que le cree, que se llama Franco Lasaña, dice, estaba en una feria de medicina. Mira qué rico. Franco Pizza, Franco, claro, periodista de la Católica del Paraíso, lo sé porque lo
conozco. Muy bien, estaba en una feria de medicina alternativa y lo encontró por casualidad. Dice, nos contó que este médico era ideal para el programa y el otro día lo invitamos, recuerda, Pablo Manríquez, que es director de Bienvenido. Saludos a Pablo Manríquez. Por casualidad, ¿no es cierto? Ricardo Soto, médico cirujano titulado de la Universidad de Chile, va todos los martes a un segmento a Matinal. Oye, yo de verdad, hay muchas municipalidades que tienen tratamientos de medicina complementaria gratuitos, que la gente averigüe, terapias holísticas, flores de Bach, sanación, imanes, reiki. Yo lo firmo, muy bueno. Tenemos un tweet, el último me lo lee la Claudita. A ver qué nos dice. Florencia Benavente, aparte de ser mino, se nota que es un profesional por vocación. Explica muy bien y es agradable a la vista. Agradable a la vista. Tiene toda la razón. Con Mike, ¿eh? Oye, ¿se sabe nuestra canción o no? Mira, escucha. ¿Quién es este príncipe del fútbol que se transforma en figura junto a ella en las fotos de Instagram? Toda la historia aquí. Contar Francisco Arcinque sobre este príncipe encantador. Ella, yo creo que ella en el último tiempo ha tenido un perfil bastante marcado entre los hombres que le ha gustado, porque igual él tiene una similitud a su ex pololo, ¿cierto? A Carol, en este caso, y también ella comparte este perfil innombrable. Pero no se parecen nada. No, similitud en el sentido porque comparten hasta los mismos eventos, porque ella ella llevó a Carol el año pasado al Seven de Viña, ¿ya? De este campeonato de rugby. El hermano juega rugby, claro. La cata. Y ahora también volvieron. También me llevó al Seven. También volvieron ahí. Entonces también hubo, acá estaba viendo yo en redes sociales, que me acordaba también que había funcionado y que había hecho la otra vez, hicieron un sorteo de un balón, de una pelota. Entonces él se la regaló a su cuñado en este caso y había que juntar like por Instagram. Entonces lo utilizó sus redes sociales, donde tiene más de 18.600 seguidores, para poder en este caso ganar este balón y se lo regaló a su cuñado. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buen gesto, además! Conquistado por la familia. Ah, que lo compre, que no sea apretado. Ahora tenemos un mensaje de mi tocaya, la Jenny. La Jenny, pero esta es la Jenny Carter. Dice que cuico el niño, nada que ver con la anterior. Yo por eso la gente reía, porque pensé que tú te referías. Claro, no, sabía que... Los ojitos claros, me pareció que yo lo vi... Yo lo vi y es como que fuera... No, me parece un príncipe. Me parece como galán de película de los 80. Perdón que se me cayó el carnet, lo voy a recoger al tiro. Pero de verdad es como galán de los 80. Salvado por la campana. Salvado por la campana. Entre salvado por la campana. Entre Corey Haim, Michael J. Fox, salvado por la campana. No sé, como que tiene una onda que no se parece nada al innombrable. Me encanta. Y así como Chico Disney, ¿podría ser? Sí, Chico Disney, todo el mar. Claudia de la Vereda, las chicas guapas con ojos azules. Ojitos de color. Oye, me encanta esta pareja. ¿Sabes qué? Creo que la Cata de verdad está teniendo hoy en día una relación sana, se nota. El chico no lo conozco nada, pero me parece que hacen una muy linda pareja, que se cuidan, hablan con mucho amor, los dos estaban prestando atención a lo que nos contaban. Y me parece muy lindo, muy, muy bueno que en el fondo ellos puedan haber cada uno, porque el innombrable también, rehacer sus vidas, tener una relación sana, linda, y no quedarse pegado en el pasado. Creo que es una pareja muy bonita y ojalá que el amor y todo lo lindo que les está pasando dure por mucho tiempo. Oye, son tan famosos, mira, no lo sabíamos, ahora incluso este joven con la Cata Vallejo aparecieron en Toy Story. Ya. Estamos en... Está muy bueno. Oye, yo tengo una cosa increíble que me han dicho. ¿Qué? ¿Tú sabías que tomándote un Mai Tai podías quemar 1000 calorías? No, ah, no es el trago, es el boxeo. ¡Ay, por Dios santo, tenemos imágenes! Mila Correa invitó a nuestro Michael Roldán a esto que estamos viendo. No es el Mai Tai, es el Muay Thai. Me confundí. Haciendo esta actividad física cardiovascular de mucha resistencia, golpes iban, golpes venían. Michael transpiró. ¿Sabes lo que es eliminar 1000 calorías en una hora? ¿Dónde se hace? ¿Cuánto valen las clases? Y si tú puedes ir, te lo voy a contar al regreso de la tanda comercial. Chica, chico, baila conmigo.
Intrusas, intrusos, llegué hasta Black House para aprender sobre el Muay Thai, una disciplina tailandesa, pero no cualquier persona me la va a enseñar. Me voy a juntar con la guapísima Mila Correa. Mila, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá, Mike. Oye, Mila, vine porque me dijeron que tú me podías enseñar una disciplina tailandesa. Así es. Muay Thai. Exactamente, el Muay Thai es una disciplina, es como un boxeo tailandés. Es como un vale todo. ¿Estás preparado? No. Dos preguntas básicas. ¿Quemo calorías? En una clase puedes quemar hasta 1200 calorías. 1200. Eso es demasiado. Y segunda pregunta, que esta es clave. Esto no lo mostré. La cara, yo mi nariz la cuido sagradamente. O sea, fue una inversión. Mira, como competencia, fue como competencia en sí, profesional, el rostro es lo que más se ha atacado. ¿Qué? Ay. ¿Vamos a cambiarnos? ¿Qué? Ponernos. Pero yo vine con mi ropa. Ah, no, esa ropa no te sirve. Cómodos sin polera. No. Ya. Ahora ya estamos listos junto a Mike. Estamos descalzos, bien preparados con la ropa y vamos a empezar con el calentamiento previo. Necesitamos este calentamiento y después vamos con todo al ritmo. Fácil el entrenamiento, de verdad. Ya pues Mila, ahora que ya aprendimos, yo me siento poderoso, me siento bacán, me siento seguro, por eso mismo Mila, tú vas a ir a pelear con el profe Luis. ¡Qué fácil! ¡Ay, qué fuerte eso! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, dolió, dolió! ¡Uy, me dolió esa, me dolió esa, me dolió! ¡Ay, no! La gallina, ¿ya? Así que voy a llamar a la campeona sudamericana de Muay Thai, que es chilena. Bueno. Chiquillos, fuera del deseo de lo bien que le pasamos, agradecerte a ti, Sole, la actual campeona sudamericana del boxeo tailandés. Yo no puedo hablar más. Lo dejamos acá, entrega tú al estudio. Les devuelvo, Mike. Hecho bolsa, me devuelven. ¿Qué? Nos vemos. Cariños al panel. Quiero saber algo, chiquillo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Michael Roldán? A ver, bueno, lamentamos informar, digamos, a la de la audiencia. Ya. A la familia de Michael, que después de esta nota... lamentablemente falleció. No. Perdón, no se tuvo que ir. Porque la verdad es que estaba un poquito complicado, digamos. Tenía un desgarro, digamos, en el glúteo derecho, digamos. Lo importante es que se quemó el calorías, Michael. No hay problema, lo reemplazo yo, la gente ni se va a dar cuenta. Oye, el problema de Michael. Con este gran programa. El problema de Michael fue que se bajó las 1000 calorías y se las comió después. Un mensaje, no estoy interpretando a Michael, no le digo nada. De lo que oye, yo lo sé todo. El Muay Thai, que es una disciplina que hace mucho tiempo que se está imponiendo en nuestro país, también llevaba mucho también por el cine, Tony Jaa, una gran estrella de Tailandia, en cuanto a artes marciales, practica el Muay Thai y lo pone y lo practica en sus películas, que tiene mucho que ver con la rodilla, también con los codos, el Muay Thai está por ahí. ¿Se usa también? ¿Se acuerdan de la película Kickboxer con Jean-Claude Van Damme? También aparecía algo de lo que es el Muay Thai con un compo que pelea. Se usa mucho también como defensa personal, sí, para las mujeres. Yo, eso tenía entendido yo, que se usa más que como para bajar de peso, que es una consecuencia. En realidad, la verdad que se usa para defensa personal. Las mujeres aprenden Muay Thai para defenderse. No se metan con Muay Thai. ¿Alguna disciplina de este tipo has practicado tú alguna vez? No, pero sabes que me gustaría. Nunca es tarde para poder aprender algo. Oye, ¿te gustaría venir mañana a acompañarnos? Me gustaría bastante. Que se quede todo el programa porque el pelotudo de nuestro jefe Rodrigo León no va a entrar a la media. El jefe más imbécil, Rodrigo León, no vuelva a la tierra. Oye, Rodrigo León, dime que lo queremos mucho. No me lo ningunees. Pero... tenemos que decir chao, hasta mañana. Vengo. Ah, mañana no viene. ¿Qué, Roberto? ¿Por qué? Porque se informa el tiro y no todos los días. Lo voy a ver. ¿Por qué? No lo han dado. Pero te lo vas a perder. Pero yo no me voy a perder este último minuto para mandarle saludos a León y Sofía, a Clarma, a la Ale y a la Maite y a Sebastián. Oye, yo quiero decir una cosa. La red tiene candidata a reina. ¡Es nuestra candidata! ¿Crees que Sebastián Dávalos como
máximo, lo cual va a ser